Comenzamos con el Hero Podcast, una emisión más de su podcast favorito, donde tendremos todas las noticias relacionadas al Hello Project y el mundo idol. Quédense con nosotros porque estamos por comenzar el Hero Podcast. Los dejamos con este excelente tema de Hello Poki Girl. ¡Súbele, DJ! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos escuchen. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Hoy estamos a qué? ¿12? ¿12? No. ¿Qué? ¿10? ¿Qué estamos hoy? ¡9! ¿Qué día estoy? ¡9! ¿Qué pedo? ¡Qué día vivimos! Es 35 de enero, güey. 2024, sean bienvenidos a su, ya lo dijo el buen Jerry, a su programa favorito de Hello Project, donde hablamos de cualquier cosa, nos desgreñamos, nos gusta platicar de todo esto, nos gusta que nos acompañen, nos gusta que ustedes pues comenten lo que tengan que comentar. Y bueno, aquí está el crew. Un saludo a Debs, que Debs no nos puede acompañar el día de hoy. Ya está bien de la garganta, ya no está malita como la semana pasada. Ya está mejor. Y mandamos saludos de todos modos. Y bueno, aquí estamos nosotros y voy a empezar a me toca ser host. Voy a empezar a introducir a cada miembro del staff. ¿Cómo estás, Brigitte? Cuéntanos. Sí, exacto, aquí en el 40 de enero, como se nos perdió en el tiempo un poco Greyback, pero para que vean... Esto está en vivo, que siempre está en vivo y pues los errores pasan, ¿no? Bienvenidos a otro Haro Podcast, otra donde hablamos de todo menos de Hello Project a veces. De repente se vuelve una locura extraña aquí, algo bizarra que cuando le adelantas a las transmisiones grabadas, dices de qué carajos trata este podcast. Pero bueno, en general es nosotros reunidos hablando de nuestras idols y hoy se vienen cositas, así que quédense. Así es correcto. Saludos a todos los que van llegando al chat. Dianita, Hanna, ¿cómo estás, Shay? Shay, saludos, Shay. Ah, claro. Nuestra ganadora, por supuesto, del Haro Podcast. ¿Cómo se llama? Haro Podcast Fest. Show. Live Night Performance Shin Shang Show para Angaricutirimícuaro. Es correctísimo. Ahí está Pablito también. Por ahí también está Harwotan Mickey, no puede faltar. Alejo Venezuela, buenas noches a todos. Derian, ¿cómo estás, Derian? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya sabemos que Patricio es tres Pablito, ¿verdad? Digo, ya nos hacemos güeyes, ¿verdad? ¡No! Pero bueno, entonces, entonces continuamos presentando al crew. ¿Cómo estás, Rigo? Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Saludos a todos los del chat y a los que nos estén escuchando en distintos horarios, distintos días. Ahí para aquellos que lleguen al 47 de enero, pues ahí van a estar escuchándonos tranquilamente. Claro que sí. ¿Cómo le hacen? No tengo idea, la verdad. O sea, hay que quitar las hojas del calendario, señores. No sigue así en círculo. Pero bueno, gracias por estar con nosotros y pues ahí nos estamos viendo. Más bien hay que quitar de una en una la hoja, él iba de tres en tres. No vas a estar como el Alejandro, el colombiano, que vivió un enero también como tres meses con Yuhane. Cierto, cierto. No quiero quitar esa hoja, oiga. Pues bueno. Entonces, no, estamos a 9 de febrero del 2024, sí, 24, ¿eh? Sí. Del dragón. Año del dragón. Muy bien. Año fue un nuevo año chino, ¿no? Creo. Okay. Hace como 3, 4 años fue un nuevo año chino. Entonces ya estamos en el nuevo año del dragón. Muy bien, ¿cómo estás, Agata? Eso. Hoy sí se puta. No, pues suena como extraña. Yo ya extrañaba ver sus dulces caritas, obviamente, pero una disculpa por los que vieron el programa pasado, estuvo. Desde que comenzaron, yo dije, ya valió. ¿Qué pasó? No, estuvo bueno.
Pero sí, gracias a los que nos están acompañando desde ahorita tan temprano, que por ahí ya estaban echando un tirito, ¿eh? De que, ¿por qué llegas antes? Pues ya saben que Diana siempre madruga, ¿no? Pero bueno, gracias a los que nos están escuchando también en plataformas digitales por ahí, y a los que nos van por YouTube, ¿eh? Porque ya vi que sí, por ahí hay varias personas que nos están viendo, entonces gracias por vernos también por ahí. Y pues vamos a ver qué notas hay el día de hoy. Sí, así es. Oye, hablando de YouTube, hay cositas, ¿no? En YouTube, aparte del Jaro Podcast, por supuesto, del video de Jaro Podcast, también hay cositas. Uh-huh. Y bueno, ahí estar esperando todo este tipo de cosas, que precisamente ya este fin de semana empezamos a subir un poquito de más actividad al canal YouTube. Pónganse uh-huh. Ahora sí que estamos tratando de abarcar un poquito más. Así uh-huh. que, por favor, síganos en nuestras páginas pues oficial, por así decirlo, nuestras páginas ¿sí? En todas las redes sociales, pues sí, todas las redes sociales, Twitter, bueno, X, ya no es Twitter, X, Facebook, uh-huh. todas tienen el mismo nombre excepto Facebook, ¿no? Que el podcast de los Jarobotas se llama en Facebook, pero en todos lados lo encuentran como Jaropodcast, nada más, menos en Facebook. ¿Cómo estás, Jerry? Hola, ¿todo bien? Qué bueno que mencionan lo de las redes sociales, porque es bien importante que todas las personas que deseen apoyar a este proyecto del Jaro Podcast, pues nos apoyen con algún like, compartir o dejar algún comentario también para nosotros. Si tienen algún comentario de mejora, es bien recibido también. Si quieren también venir al chat, los invitamos a que compartan la transmisión en vivo en sus perfiles para que más personas sepan y se den cuenta pues de este proyecto, y si quieren, pues más personas lleguen aquí al chat y platiquen con todos nosotros. Es correcto, porque si hay mucha gente que nos ve, aparte de las personas que están aquí en el chat, definitivamente viernes con viernes, pero de verdad hay bastantes vistas, ¿eh? Entonces, tanto en Twitch como también en YouTube, que he visto por ahí visitas, y obviamente los escuchas en Spotify también nos dan indicadores de que más personas nos escuchan y nos ven. Entonces esto está súper interesante. Y dice Jarobotan Miki, ¿y por qué no le cambian también el nombre a Facebook? Es que la llave la tiene Anita, y acuérdate que Anita está en las Bahamas tomándose unas vacaciones, no nos contesta los teléfonos y pues no somos gente de su agrado ahorita. Entonces, por eso no. Y nunca le hemos intentado tener un nombre, pero ella fue el que le puso a la página, sí. Por eso no, nadie puede más que ella. Pero bueno, vamos a comenzar este gran programa o este episodio, el quinto episodio de la cuarta temporada. Y bueno, pues vamos a comenzar con las notas que conciernen a todo lo que sucedió la semana pasada. Cuéntanos, Rigo, cuéntanos cómo estuvo el asunto, por favor. Ay, sí, el feliz. Todos celebremos, mundo es bonito. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Bueno, porque se anunció hace unos días que... ¿Qué? Tranquilo. De tanta emoción, ¿eh? ¡Ah! Sí. Es la emoción que me embarga, carambas. Casi, es la emoción. Casi te lleva, pero la... El próximo 17 de abril. ¡Sí! La maraca. Bueno, próximo 17 de abril será por fin el debut, así ya debut con su sencillito en solitario de Inaba Manaka, mi manaquita, chula, preciosa, por aquí estás. Ya por fin con, como les digo, su sencillo con un álbum, bueno, un doble sencillo, vaya, doble lado A, titulado una de las canciones, Touteki Love. Y la segunda canción todavía no se decide el título, pero pues esperemos que también sea una canción, una canción, digamos, nueva, uh-huh. para deleitarnos más. Así que el lado B, si tiene el lado B, pues que sea uno de los covers que ha lanzado últimamente, pues uh-huh. para mantenerse ahí activa en el ojo de la gente, pero ya por fin, señoras y señores, 17 de abril, enmárquenlo en su calendario y también en su carrito de... con su dealer ahí para que puedan conseguirlo. O digital, no hay problema. Pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Que por fin se hace esto. Digo. Esas sumas sí valen la pena. Exactamente. Digo, algunas les dan hasta álbum, pero pues... Se sabe, hombre. Digo, hay dos solistas ahí en el M-Line que valen mucho la pena. Y de las demás no hay que hablar, ¿verdad? Sí.
Pero felicidades por Manaquita, qué bueno que se animó a lanzar, ¿no? Esta, ¿todo bien, Greyback? No, sí, todo en orden. Tranquilo. No, todo en orden. Pasando la suave. Ya sabía que estaba ahí buscando. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Por qué la que puede, puede. ¿Por qué hay estática, güey? ¿Por qué hay la estática, que puede, puede? ¿Por qué escucho estática, güey? La que puede, puede. La que aquí tiene ella. Palancas. Ay, tiene palancas. Por ahí mi amigo Jarobotan Mickey ya está de mi lado. Ajá. Ya sabe, ya entiende Mickey por qué hay tanta fijación en esta situación. Pero bueno, los mortales no lo entienden todavía. Ya. Pues, Manajita no necesita, no. Ella tiene talento, tiene la voz, que, tiene la presencia. Qué bueno, qué bueno que le están dando esta oportunidad a Manaka de tener un sencillo. Bueno, no sé si va a ser solamente uno, pero al menos música en solitario. Y bueno, pues nos faltan todavía, que son dos meses y medio, ¿no? Para poder escuchar este sencillo. Probablemente tengamos un teaser faltando un mes, más o menos, para el lanzamiento, que dices que es en abril. Y bueno, pues hay que estar al pendiente, porque de qué vale la pena, vale la pena. Y mientras haya sencillo, si ella esté activa, Photobooks, papi. Photobooks, por supuesto que habrá. No, ya basta. Ocupamos sencillos, no Photobooks. Bueno, un Photobook sencillo. Sencillito él. Así nomás. Ah, siguiente tema. Me distraje, lo siento. Hay gente que les gusta tema. Distraer. Ay, caray. Aquí, ¿no? Sí, de hecho. De caramba. Sí, soy fan de su rola, dice Jarobota Miki. ¿De quién hablas, Jarobota Miki? ¿De quién hablas? No sé. Sigamos, ¿cómo dice Agata? Manaquita no tiene padrino, pues, pero me tiene a mí. Eres su sugar daddy, ¿o qué? ¿Cómo? Eso suena. Eso gata, es lo que suena. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando ahí? Están hackeando a Jerry. Están hackeando la transmisión. Jerry, tranquilo. Jerry, ¿estás bien? ¿Are you okay? Jerry. Jesús bendito. ¡Ay, güey! Jesús bendito. ¿Qué está pasando? Tienen 12 horas para hacer lo que sea para sobrevivir. ¡Ah! ¡A la verga! ¡Alma! ¡Soy el líder! ¡No mames! ¿Qué ha pasado? Okay. Lamento la interrupción, pero en este momento el Jaro Podcast está cancelado. ¡Hala! ¿Más cancelado todavía? Es momento. Es momento de iniciar con una nueva dinámica que les traigo a todos ustedes. Tal vez me recuerden por una dinámica anterior del año pasado, del Kahoot. Pues esta temporada traemos una dinámica diferente. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría intentarlo? Tengo mello. Pues órale. Pero va. Échalo, tú suéltalo, total. Total. Qué suéltale, suéltale. Para todos ustedes, espero que estén familiarizados con una dinámica que salía por ahí en la televisión en los años, ¿qué serán? ¿2000? Es más viejo que estén familiarizado con esto. Así que el día de hoy vamos a presentar el Jaropardi. Ustedes cuatro miembros del Jaro Podcast estarán participando en esta dinámica. Nos daremos cuenta si ustedes tienen todos los conocimientos necesarios para poder continuar en este programa. ¿Esto es el juego del calamar o qué? Así que, por medio de su aplicación de Meet, podrán levantar la mano para contestar una pregunta. Okay. Si responden bien la pregunta, como ya lo saben, en el Jaro Jeopardy ganarán la cantidad de puntos que aparece en cada pregunta. Okay. Si lo hacen mal, se irá reduciendo de su salario. ¿Tengo salario?
O sea, sé que vamos a deber. Ah, qué caray. De por sí. Chale. Ey, ok, perfecto. Yo estoy dentro. Ok. Pues ya. ¿Qué les parece si comenzamos por las damas? Agatha, ¿te gustaría elegir alguna pregunta? ¿Una categoría y alguna pregunta? A ver, Hello Project Grupos por 200. Bien. Ay, Dios, vergüenza nacional va a ser. En el 2007, este grupo de Hello Project fue formado con miembros de Berry Scobo y Kyuto, debutando con el sencillo Honto no Jibun. Ah, ¿quién es Bono? Correcto. Ah, iremos en este momento apuntando 200 puntos a la participante Agatha. Ay, la Dianita. Dice Dianita fácil. Que está fácil. La cosa es que mientras más dinero apuestes, por así mencionarlo, es más difícil la pregunta. Adri eligió, perdón, Agatha eligió 200. Es una pregunta relativamente sencilla. Muy bien. Como Agatha contestó bien esta pregunta, continúa. Vamos a ver. Curiosidades de Hello Project por 300. En el 2008, la formación de Haikin, una unidad con miembros de varios grupos de Hello Project, estuvo ligada a la promoción de este evento. Ay, güey. Uno. Dos. No, ya fue ya. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya fue ya, ya fue. Vamos a ver quién alzó la mano primero. Creo que el primero fue Virgil. Virgil. Híjole, eso no es cierto, eso no es cierto. Yo fui primero. Pero bueno, date, date. A ver, no, no, hay que hacer lo legal. Ah, fue Greyback. Es cierto, fue Greyback. Es cierto, es cierto. Fue el participante Greyback. A ver, Greyback. Yo creo que es Cinderella Complex, no sé qué. ¿Qué es Cinderella Complex? No sé qué. Veamos. ¿Qué es Cinderella de música? Te la valdré, te la valdré. No, 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 tiene que decirlo tal cual. Sino no. Eso no se vale. Fue de 300, ¿verdad? 300. Porque Cinderella Complex se llamó el sencillo, ¿no? Se llamó el sencillo, sí, así es. A ver, continuamos por bueno. Con Grave. Elige una categoría y una pregunta. Baja la mano, Rigo. Solistas Hello Project 200. ¿Qué ex miembro de Morning Musume ganó popularidad con sencillos como solista con sencillos como Ai no Bakayaro y Daite Yo Please Go On? Uno. Dos. Tres. ¿Qué es? Me ganó. Ahí caminó. Incorrecto. Menos 200 puntos. Menos 200, sí. El primero que levantó la mano fue Virgil. ¿Qué es? Adelante. Gotomaki. Su respuesta es... Vamos a ver. Correcta. Usted gana 200 puntos. Continuamos con Virgil. ¿Y ustedes creían que el anterior era difícil? Ok. A la madre. Curiosidades de Hello Project por 500. Ching su madre. ¡Ay, güey! Como diría toda Maquino, sin miedo, güey. Me gusta. Podría quedarse sin sueldo. Podría quedarse sin sueldo el próximo mes. Ya se gastó los viáticos. ¿Otra vez? Este icónico grupo de idols fue el primero en debutar bajo Hello Project en 1997. Y a menudo es considerado uno de los grupos principales de la agencia. Ese es de 100. Ese es de 100, güey. Está muy sencillo. ¡No, hombre! Ahí va. Es la persona más joven en convertirse en líder y sublíder de Morning Musume. Esa pregunta es para Virgil, sí. Directamente. Uno, dos,
¿Qué es Ai Takahashi? Menos 500 puntos. Madre. Usted tiene un saldo de menos 300. Vamos a ver quién alzó primeramente la mano. Fue Le Guevara Pinku. ¿Cuál es su respuesta? Es Fukumura Mizuki. Su respuesta es correcta. 500 puntos para Le Guevara Pinku. Le Guevara Pinku, es su turno. Categoría y pregunta. Pues Hello Project Group por 100, de una vez, digo, ya andamos aquí. ¡Aprovecha el hack! Este icónico grupo de idols fue el primero en debutar bajo Hello Project en 1997 y a menudo es considerado uno de los grupos principales de la agencia. Mira, está tan fácil que capaz de uno, que me equivoco. Dos, pues, tres, cuatro, cinco. ¿Qué demonios son? A la chingada, me voy a equivocar. No puedes equivocar, ¿eh? Güey, era tan sencillo que capaz de que salía con algo. A como le están las preguntas ahorita, ya, mucho revirada, ¿quién es? Uchimori. Encargó a Nicky Musumensa. Déjenmelas en paz. No se confíen. Las preguntas fáciles podrían estar en categorías nivel difíciles. Sí, 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 sí. Okay, okay. Preguntas difíciles podrían estar en numeraciones bajas también. O pueden ser preguntas capciosas. De Guevara Pinku, continuamos con usted. Siguiente pregunta. Por 200. Como en la vida, debiendo dinero. Es por 200. Creo que esta ya la dijimos, pero a ver. Aquí también ya debo dinero. Aquí también ya debo. Este grupo de Hello Prey, formado en 2005, debutó con el sencillo Tsuki Sugite Baka Mitai. Uno. ¿Quién es Def Diva? ¿O qué es Def Diva? ¿Quiénes son Def Diva? Más 200 puntos, usted llega a 800. Siguiente pregunta, ¿Le Guevara Pinku? Curiosidades por 100. Vámonos tranquilos. ¿Quién más debe igual que yo? Antes de unirse a Morning Musume, muchos miembros recibieron entrenamiento en un programa conocido por qué nombre. Uno. Dos. Tres, ¿quiénes cuatro son Hello Pro Kenshusei? ¿O qué es Hello Pro Kenshusei? Muy bien. Usted llega a 900 puntos. Técnicamente es Hello Pro Egg, pero bueno, está bien. Así que no sé, era un no albur. Sé. No sé. Era un albur. Siguiente pregunta, Le voy a dar Pinku. Cierto. Pues curiosidad por 300, ya que andamos ahí. Creo que esta ya la hicieron, ¿no? A ver, sí, a ver, ese ya está. Ya. En el 2008, okay. Sí. Sí, muy bien. Entonces, pues, Inge subo curiosidad por 500. Vamos a deber. Ya lo dijeron también. Maldita sea. Bueno, fue la que respondió primero. Pues 400, ya, ya para quitar esa. Sí, porque el Project Countdown Party anual es un evento especial celebrado el fin de cada año. ¿En qué lugar se realiza este evento típicamente? ¿En qué lugar se realizaba este evento típicamente? Uno. Dos. Tres. ¿Qué es el Nakano Sun Plaza? Le dije la respuesta. Le llega a la ya estoy harta. 1300 puntos. Ya, suéltalo. Ya nomás tengo 100 pesos. Alguien ayuda. Tengo menos 100. Ok, éxitos por 300. Este sencillo de Berry Scobo, lanzado en el 2008, presentaba una melodía juguetona y optimista, acompañado de un memorable video musical. Uno. Dos. ¿Qué es Special Generation? Menos 300 puntos, usted llega a 1000. ¿Ah, qué vamos a ver si hay alguien que contestó bien esta la mano. Virgil, siguiente participante es, Virgil. ¿Qué es Yuki Monkey Dance? Es cierto, pero no. Correcto. Virgil gana, ¿qué eran? 300 puntos. Ya no debo, estoy tablas. Cero. Llega a cero.
Participante Virgil, continúa. Ok. Llegó la quincena. Vámonos. Que falla con esa pinche canción. Este, éxitos, no sé cuál falte de éxitos. Este, por 200, no sé si ya me dijeron 200. Revisemos. No, creo que no. Se utilizó como tema de apertura del drama de TV de Terebi Tokyo, Mayonaka ni Hello. Uno. Es que... Dos. ¿Qué es? Tres. ¿Qué es la canción favorita de Rigo? ¿Qué? Cuatro. Tantas veces no lo he dicho, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ahora se me olvidó el nombre. ¡Tata! Se me olvidó el nombre real. Unos 200 puntos. ¿Alguien más levantó la mano? No, yo fui primero que levanté la mano. Se me olvidó el nombre real, güey. Víctor Baez. Adelante. Koi no Kunchistar. Sí, güey. Es no Koi no Kunchistar. Pero tantas veces decirle, ¿qué chu? Correcto. ¿Crees la llaga? ¿Qué chu iba a decir? 100 pesitos. A la madre. Sí, la sabía. No, eso ya tú tenías. No, ya tenías 100, ahora más 200. Tenías menos 100. Tenías menos 100. Sí, sí. Fallaste tu pregunta. No, yo no tenía nada. Fallaste tu pregunta, chavo. Tenías menos 100, más 200. Te 100. Quedan 100 pesitos. Ahora sí ya tenías 100. Participante Greyback. Okay. Seleccione una pregunta. Vamos por. Hello Project Grupos por 400. Interesante. Esta es una pregunta que es un tema, va a ser de un tema musical. La siguiente pregunta, voy a reproducir una canción y tiene que adivinar qué canción es la que se está reproduciendo. Okay. Intro. Qué buen Tom. Giro para la falla. Sí. Claro. ¿Cuál falla, güey? Todo estuvo planeado así. Ahí va la siguiente tema musical. Solamente sonará 5 segundos. Ojalá, güey. No, pues oye. No manches. Ay, no. Madre. Uno. Es de dos, Country Musume. Tres. Apenas la escuché. Hasta la puse y dije bloqueo de. O sea, no te pases de lanza. Diana acaba de preguntar cuál es. ¡No mames! ¡No se la sabe ya! Greyback pierde 400 puntos. No dijo, ya sé cuál es. 300. ¿Quién levantó la mano próximamente? ¿Algún participante levantó la mano? Country Musume. O sea, sí he escuchado la canción, pero soy malo para los nombres de las canciones. Bueno, en caso de que ninguno de ustedes lo supo, la canción se llama Hajime Teno Happy Birthday de las Country Musume con Ichikawa Rika. Mamón, güey. No. Como nadie más respondió la pregunta, continuamos con el. ¿Pierde? ¿Cuántos perdió? ¿Cuántos perdió? 400. A la madre. Entonces. Mira con mi cartera. Voy por este. No sé. Por éxitos de Hello Project por 400. Ha sido el single de mayor ventas en su primer día de Q2, según Oricon, superando a The Middle Management. Bueno, voy a decir algo por decir, no sé, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Se me fue el nombre? No. Uno. No sé. Dos. Tres. Cuatro. No. Usted llega a menos 700 puntos. ¡Ay, güey! ¡Mira cómo me cuenta el arco! Como la vida real. Virgil levantó la mano. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué es Mugen Climax? Es el aquí, iba a decir. No. Tampoco. Primer día de ventas. 700. Menos 600 puntos. ¿Quién? ¿Por qué? Si yo tenía cero. Pues por eso, güey. Ah, pero es menos 500.
el líder. Menos 400. 400. ¿Por qué me das menos 600? Si solo... Porque ya tenías menos 200. No, ya estaba en cero. No, estaba en cero él. Ya habías perdido ese cero con la otra pregunta. Ah, chingar, sí, cierto. ¿Le llevará Pinku? Está difícil. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es el tema que ha logrado en su primer día de ventas de Kyuto lograr más ventas, superando incluso The Middle Management? Primer lugar de ventas, el primer día. Sí. No el que más vendió, sino en el primer día de ventas. El primer día. El sencillo, o sea, de Kyuto que ha logrado vender el fregazo más en su primer día. Cinco. Cuatro. No sé, Curtain Rises, tres. El de los últimos. Correcto. Hasta la respiración. Que llega a 600. Ah. La respuesta correcta es... Espera, Agatha. Tú debes saber el cuadro. ¿Cuál? Arigato Mugen no Yel, Arashi wo Oku... Oku. Casi, dije Mugen, me equivoqué de que Mugen. ¿En serio? ¿Ese vendió más musical, el primer día? Este tema musical fue incluso el tema que usaron el equipo de de pelea de la selección de Japón. Rolotas. Sí. Entonces, creo que hicieron algo con ellos. No sé, qué carachos. Salieron en el video. Loco. Sí, pero no manches. Neta, fue tan famoso. No recuerdo mal, Greyback fue el que eligió la pregunta, no contestó bien ninguno de ustedes, así que continuamos con Greyback. Siguiente pregunta. Ya, por favor, suéltenme. Sí, ya, por... ya se está lastimando, decía. Güey, vete con las de 100. Solista, no, güey, aquí es, hombre, diría esta niña. Todo Maquino. No. Sin miedo, no, Kirari. A los culos no se les hacen corridos. Vámonos, hierro. Ándale, ándale. Solistas, Hello Project 500. Fierro, pariente. Y por eso menos 700. Sunku dijo en una entrevista en el 2012 que las principales razones por la que este integrante a Morning Musume fue seleccionada fue porque fue una de las primeras en enviar su solicitud. Ay, güey. 2012. Uno. Dos, tres, no. Cuatro, cinco. No sé. Usted llega a menos 1200 puntos. No más. ¿Alguien levantó la mano? No. No me dejé solo. Dos. No. Cuatro. Cinco. Producción, ¿puede poner el audio todavía de Yo Perdí, por favor? Así es cierto. Trabaje, por favor. Salgo, no solamente de ella. Okay. La respuesta correcta es... ¿Quién es Mari Yaguchi? Ay, tú. Estamos hablando de las nuevas generaciones. Ah, es que dijo, pues... En 2012 dijo eso, ¿no? Fue de 2012, güey. Vámonos por Hello Project grupos, por 500. Vámonos, ya, fierro. Esta es otra pregunta musical. A ver. Tiene que adivinar a qué grupo pertenece esta canción. Tienes que adivinar quién canta en esa línea. Ay, no. ¿Qué letrista fue? A ver, otra vez, ¿qué grupo canta en esa canción? ¿Qué grupo? Sí. Okay. Recuerde. ¡Hey, Billón! Puede ser, lo voy a aclarar, puede ser que sea una canción cobreada por otro grupo. Tiene que adivinar qué grupo es el que la está cantando. Ay, güey. Ah, pero no me dejes 5 segundos. Y ahí lo gritaron. No lo gritaron. Ay, YouTube, ¿qué es? Ay, YouTube, ¿qué es? Ay, YouTube, su respuesta es correcta.
Usted llega a... ¡Menos 700! ¡Ya es la de 500! Menos 700 puntos. 500. Sí, está dando más abajo que yo. Siguiente pregunta. Vámonos por... Solistas 500. Creo que ya están todos, ya ¿no? Lo dijeron. Creo que sí. Pero voy a revisar. Sí, esto ya la seleccioné. Ya. Vámonos entonces por... ¿Qué es Mari Yaguchi? ¡Menos 200! ¿Está 400, Greyback? Sí, sí. Este miembro de Morning Musume emprendió una exitosa carrera de solista. Esta ya la... ¿O no? No. Una exitosa carrera como solista después de graduarse del grupo, lanzando sencillo exitoso como Koi no Telephone Gal. Uy, me ganaste, Agata. Dos. Tres. Cuatro. ¡No, Agata! Todo... ¡No, Agata! ¡No! Greyback pierde 400. ¡No me pongas confianza, güey! Menos no, güey, ¿qué eres, güey? No sé, güey, no me acuerdo, por favor. No, Agatha, no, no. ¿Qué participante? Agatha tiene el turno. Sí. ¿Quién es Abe Natsumi? Ay, se iba a equivocar. Sí, Abe. Ave María. Ave María. Ave María. Muy bien. Usted llega a 600 puntos. Chale, güey. Me ganó Agatha, por medio segundo. Categoría, siguiente pregunta. Éxitos de Hero Prey por 200. O el que esté. Vamos tachando para la otra de las preguntas que esa ya la eligieron. Esa ya salió. Que de esas dos columnas ya están todas, ¿no? ¿Ya? Creo que sí. Y de esas dos columnas ya están todas. Creo que de solistas faltan 300 y también de... Nada más faltan 300 de grupos y solistas Hero Prey. Bueno, solistas por 300. Ella cambió su nombre. ¿Qué ella bien, cambió wey. Su nombre por Yamada Aya después de que se casó. ¿Quién es Aya Matsura? Incorrecto. Usted llega a 300 puntos. Algo es algo. ¿Alguien quiere responder la pregunta? ¿Le quedará Pinku? ¿Quién es Ishiguro Aya? Correcto. Usted llega a 900. Gracias, Agatha. Iba a decir eso. Oh, qué la. Esa sí me la sabía, güey. ¿Le llevará Pinku? Pues dicen que solistas por 300 es la que queda. Sí, es la única que queda. No, grupos. Grupos. No, perdón. Acaban de hacer. Ah, cierto. Grupos. Nombre del grupo de Hello Project formado en el 2011 con miembros de Morning Musume con el objetivo de tener una imagen más madura y sofisticada. Uno. Pues, levanto su mano, Agatha. Madura y sofisticada. Tres, ¿quién es Otomegumi? Se llega a 600 puntos. Es incorrecto. ¿Alguien gusta responder? Sí. ¿Quién es? Deje ver si usted fue la primera. Es la única. Sí, fue la primera. La única. Tenía que revisar. Agatha, adelante. Ajá. ¿Quién es Dream Morning Musume? Muy bien. Usted llega a 600 puntos y con esto terminamos el primer Haroyo Party. Los resultados son los siguientes. En último lugar, con menos 1100 puntos. Wey, espérate, güey. Mi esposa me acaba de mandar esto y me dice: mira, tú jugando ahorita. A ver, como bien. Pues sí es. Exacto. Menos 1100 puntos. Ok. Usted está eliminado. Sobreviví. Ha sido ascendido a televidente del Jaro Podcast. El siguiente último participante o penúltimo participante es Virgil con menos 600 puntos. ¡Ay, Y después, en segundo lugar, con 600 puntos positivos, fue Le Guevara Pinku. Y, sí, güey, pues, sí. Hay un empate. Hay un empate en primero y
con estos, con esta cantidad de puntos, porque Agatha también logró 600 puntos. Eso quiere decir que tenemos doble ganador para esta primera jornada del Harollo Party. Recuerden, aquí lo importante no era ganar, sino correr más rápido que Greyback. Uno de ustedes tiene que irse, y en ese caso, Greyback ya no se presentará en el siguiente dinámica. ¡Qué difícil! Está usted eliminado. Se irá mejor en las Kenshu, adiós. La cara de mi esposa. Así que... Decepción tras decepción. O sea, iniciaste esto. Yo soy el líder, y en este momento termina la transmisión del Harollo Party, y nos vemos en la próxima. ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Líder! ¡La cuerda te saluda! Sí. Ay, no puede ser. Areli. ¿Qué ganamos, Areli? Las risas. Ah, yo gané 600 puntos. ¡Jerry! ¡Jerry, despierta, Jerry! ¡Jerry! ¿Qué pasó? Y el batazo. Jerry, no lo vas a creer. Como no, no vas a creer. El vino atacase con un... del muñeco con el cráneo hueco. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vino Takase Kurumi, güey. Vino Takase Kurumi. ¿Qué me perdí? ¿Qué? Vino Zunku. Sí. Vino Sayumi. No manches. Tanga. Sí. No, no, Sayumi no, Zunku. No, Sayumi no. ¿Qué les pasaba? Sí, pues miren, allí está la nueva dinámica del Haro Podcast. Es yo perdí. Una idea completa del líder, aka Jerry, o más bien al revés, Jerry aka el líder. ¿De qué hablas? No sé de qué hablas. Y bueno, pues aquí vamos a estar. ¿Jerry qué? ¿De qué rayos hablas? Dice. ¿De qué rayos hablas? Vamos a estar tratando de dar este tipo de. Concursos, es que no sé, dinámicas, más bien de dinámicas, para que todos ustedes se diviertan. Probablemente ya más adelante vemos, aún no estamos muy seguros o no sabemos muy bien, solamente es como vamos empezando. Probablemente podamos llegar a hacer un concurso con todas las personas que quieran unirse al respecto, ¿no? Pero ya de acuerdo a cómo lo vayamos planeando en un futuro, sobre todo Jerry y bueno, el equipo que se encarga de esto, ya lo irán decidiendo, ¿vale? Pues gracias a todos por estar, pues por concursar. No sé quién perdió, la verdad es que también mi mente se acaba de resetear. Ahora sí que pues bueno, ese señor. Vamos a continuar con nuestro programa y esta Agatha nos trae una noticia. Cuéntanos, Agatha, por favor. Sí, duré más de un programa con el Jaro Paranálisis. Pero vamos a ver. Ah, pues tenemos una noticia de OGs, empezando por OGs. ¿Sabes? Porque, fíjense, desde hace cuatro años, que Kudo Haruka no tenía un live, ya lo digo, ya lo hemos podido ver en sus ASMR, estos últimos, el último mes, por ahí, ¿verdad? En sus proyectos de actuación, pero por primera vez en 4 años va a tener un live en lo que es el Yokohama Landmark Hall, el 20 de marzo, por ahí va a estar Kudo Haruka. No han dado como más especificaciones, más que va a ser nada más ese día, y que van a ser de dos funciones, y pues ahí vamos a tener a Kudo Haruka. ¿Qué opinan de esto? Aparte de que, porque sí, o sea, sí ha estado muy activa, o sea, en su papel de actriz, y también ha estado promocionando bastantes marcas y siendo modelo, pero no había tenido un live en bastante tiempo, así que no sé, ¿qué opinan ustedes de esto? Qué bueno que ya no hace más ASMR, por favor, ya, que se ponga a cantar mejor. Ya basta, está bien, ¿no? Ahí, los fans de Haruka, ahí salgan de las piedras, ¿qué les parece? ¿Qué estilo creen que va a tener? Ella es muy bonita, güey, más allá de que si haya fans o no, es muy bonita. Muy bonita. Yo me voy por ese lado. De hecho, sí, le sentó bien salirse de Morning Musume para evolucionar a esta Haruka que conocemos, que no sabes si no la dejaban, pero díganme lo que digan, pero ese personaje tomboy que le daban en Morning Musume no le beneficiaba en nada. Pero bueno, cosas que pasan. Yo creo que ella ya estaba más encantada, ¿no?, al respecto de esa imagen. Pero ahorita está, como bien lo dice, está explotando su lado, no sé, actoral, y más allá de si lo hace bien o mal, lo está haciendo, ¿no? Así que... Y le pagan por hacerlo como lo haga, entonces está chido y
tiene presencia y claro que seguramente más allá de tener fans gotas, ya de tener también fans televidentes, ¿no? Por verla en escena y cuando y ese tipo de onda, ¿no? Entonces, pues está padre esa parte. Bueno, bien por ella. Le pagan por babear, dice. No mames. Okay. Silencio incómodo y largo. Pues, pues qué chido dato. Estaba esperando algún comentario de Jerry, porque cada que nos quedamos callados, Jerry es el que habla, pero no sé. Creo que sí le dolió el batazo que le puso un hijo de ayer. Sí, sí. Y Rigo también se fue, no sé, no quieren comentar, no quieres comentar algo, Jerry, al respecto. Ay, híjole. Bueno, o sea, Kudo Haruka, prácticamente desde mi punto de vista, ¿verdad? El año pasado, pues, se supo poco de ella, no hubo muchas noticias, pero yo digo que es buena señal que este año, pues, ya empiece con tener un poco más de proyección, por así decirlo, este proyecto. Digo, no, yo no la sigo muy de cerca en sus redes sociales, pero bueno, es bueno saber que en este año ya tiene un proyecto por ahí en puerta, ¿verdad? Así es, dice por ahí Derian, sale en un papel de embarazada o algo así, vi, ¿no? No sé. ¿Así? Ah, sí. ¿Salió de embarazada? Sí, en Twitter creo que está la imagen. Jesús sí, bendito. Sí. No sé de qué va la película, o si sea película o serie, pero sí, su personaje está embarazado. Yo he visto sus escenas acá de besos y tocamientos medio sensualones, pero... Qué raro, ¿verdad? Exactamente, es raro, raro. Pero no sabía. Dice por ahí este Pablito. Vemos. Dice Dianita, la SR. Muy bien, pues sí. Y bueno, pues no sé, digo, por ahí hay una foto... Dice Agatha, Derian, que hay una foto en Twitter donde sí aparece que está embarazada. Bueno, ahí está haciendo un papel de embarazada. No, yo no la había visto. Pero bueno, pues ahí suerte para esta muchachona, Du, sobrenombres bien. Pero bueno, ahí para que la apoyen y estar esperando. Obviamente aquí vamos a traer, seguramente ya sea en el Haro Express o aquí en el Haro Podcast, tendríamos alguna nota de cómo le fue en su live. ¿Cuándo es, Agatha? ¿Nos recuerdas, porfa, cuándo es el live? El live es el 20 de marzo. Ok, 20 de marzo. ¿Ella todavía pertenece a la agencia? ¿O es una agencia libre, como algunas otras idols? Creo que ya no está en... Es otra agencia aparte de Hello Project. Ni siquiera es Upfront, ¿verdad? No, creo que ya no es de Upfront. A ver, Dianita, ¿tú sabes? Que yo sepa, no, ya no es de Upfront, pero... ¿Sí está? Ah, bueno, dice Diana que sí. Es que está aún en Upfront. Pero no está en M-Line. ¿Está, no? Ajá. Pero ya no está en el M-Line. Según yo. O sí está. Nunca he visto en una presentación. No. Pero... No, pues es como esta... Ayaka Aguada, ¿no? Ella también pertenece a UFA todavía, pero no está en la M-Line y nada de eso. Nada más cobrando y anda haciendo... Probablemente algo similar a él. ¿Qué anda haciendo? Música bien rara. Pero bueno, entonces pasando a otro tema, bueno, si ya no tiene más que agregar al respecto, ojalá le vaya bien, ahí vamos a estar al pendiente, insisto, estén al pendiente del Haro Express, ya sea el caso del Haro Express o aquí en el Haro Podcast, hablaremos acerca de de cómo le fue en este live, ¿no? Ojalá le vaya muy bien. Pasamos a la siguiente nota, órale, muy bien, Jerry, ¿qué nos traes acerca de la cansadísima? Cansadísima. ¿Puedes creerlo? Cansadísima. No, no envejeció muy bien esa frase de la cansadísima Eri Suzuki, porque recientemente esta semana tenemos mucho de qué hablar sobre nuestra querida Eri Suzuki, quien está dándose a conocer que será la siguiente protagonista de un próximo drama llamado Haruhi Shimokitazawa D. En este drama ella estará interpretando un personaje que lleva precisamente su mismo nombre. Estará también interpretando un personaje que se llama Airi. Ella, según lo que se lee aquí en el archivo, será parte de un drama en el que la historia ronda a través de Airi, que es una chica que trabaja en un tipo de disquera, y pues por ahí estarán pasando diferentes aventuras con todo esto de lo que rodea
una tienda de música. Adicionalmente, se sabe que este próximo drama será presentado en el próximo mes de marzo, el 17 de marzo, para estar al pendiente de este nuevo drama en el que Airi es protagonista. Muy bien. Está cansada. Se nota que está cansada, ¿no? ¿Cuántos dramas al hilo? No sé si... Lleva varios. Y creo que cada vez, es mi percepción, creo que cada vez va agarrando como que mejores papeles, mejores dramas, no sé. Porque veo este que va a ser presentado en Tokio, en la cadena televisiva Tokyo MX, que creo que es una cadena reconocida o popular dentro de la zona de Japón. Y pues bueno, tiene también un muy buen horario, entonces creo que sí le está yendo muy bien, tiene proyección. Y no sé si tuvieron una oportunidad de ver algunas fotos también ahí que acaba de subir recientemente en Instagram. Salió muy, muy bien ahí con un vestido negro, ¿no? Sí, hecho, ahora sí que mil de está cansadísima. Jaraboto Miki dice que Airi es Terrenator. Ahí están las fotos. Es la Terrenator de las idols. Foto de Airi, otra foto de Airi, ah, chulada de mujer. Tú también, mi amor, pero también Airi. Viendo ahí un video. Así de... Todavía que te que pierdes. No, sí es muy. Ya sé. Tan clase ahorita. ¿Crees que Airi le va a sacar un perdedor? No, pero qué buena onda por Airi. Dejarlo yo para ti. Trae. ¿Qué trabajadora resultó Airi después de su faceta idol? No, fíjense que está chistoso, pero sí se nota que no ha descansado. O sea, probablemente cansada lo esté, pero tiene chamba. Y sigue. Muy probablemente. Muy probablemente sí ha de estar un tanto, está tareada, ¿no? Obviamente el trabajo cansa, pero bueno, ella está haciendo su esfuerzo por mantenerse a los reflectores y le sale bien, güey, al final de cuentas le sale bien. O sea, ¿qué queja podemos tener? ¿Qué ha pasado o qué ha hecho Airi que no le salga bien? Eso es lo que te iba a decir. ¿Alguno de ustedes recuerda después de su faceta de terminar en Kyoto, ok, continúa ya sola? ¿Alguno de ustedes recuerda algún trabajo, algún disco, alguna canción, algún lo que sea? No hay, no existe. Que no haya tenido, o sea, no, yo iba a responder, hay algo que no haya hecho bien, y tener no, novio. Sí, o sea, no. Ya también. Usted no diga, usted no diga nada, señor, queda en segundo lugar, pero de abajo del cargo. Sobreviví, güey, sobreviví un día más. Ya también lo merece, no, lo merece definitivamente esta onda. O sea, más allá de lo que nosotros pensemos, ya también merece una distracción. Muy probablemente allí está su fuerza y de trabajo, uno no lo sabe, su inspiración, no sabemos. El colágeno. Entonces, digo, el colágeno. Sí, porque ay, por un año menos, no mames, es un año o dos años. Wey, menos. Un año es un año, un año es un año. O sea. Y seis meses son seis meses. ¡Oh! No sé. No manches, sí. Neta. No, en serio. No, sí, mira. Dice por ahí, Arely Lapac dice: ya quiero ver el dorama de Airi, se ve súper kawaii. Arbota Miki, Airi es el Terrenator. Pablito, incluso hubo un dorama que está en Netflix, ¿no? Actual, o sea, se puede ver un dorama de Airi está en Netflix. Pero Netflix Japón, ¿no? Anime, ¿no? O está internacional. No. Creo que está. No. Se puede ver, güey. Sí. Vamos a ver. Está internacional. Vamos a ver. Ahorita sí, vamos a ver. A ver si es cierto tu mentira. Netflix. O sea, de todos los que ha hecho, porque sabemos que ha hecho varios, creo que ese es el que sí se le está más fácil de poder ver fuera de Japón. ¿Pero cómo se llamaba? Animals. ¿Ese no está o sí? Pues no, aparece nada. No, pero Netflix no está. Palabra clave Airi Suzuki, a ver qué sale. Aquí dice Watch Animals.
Aquí está. Sí. Ver, tú muestra la evidencia, Graver, para que... No, lo tengo aquí en la pantalla de la computadora. Ah, bueno. Te creemos. Yo no. ¿Será Valero? Yo no. ¿No que no sale? No lo encuentro. ¿Será porque estoy utilizando VPN? Ah, es por pues el sí. VPN. Ah, ya, entonces estás viéndolo en Netflix Japón. Ay, señor. Muy atención. No existe en el Netflix internacional. No. Bueno, entonces sí, está, sí, de hecho sí, amigos, sí, tienes razón. Por el VPN, porque ya le desactivando VPN ya no me aparece. Ya no sale. Sí, uh-huh. Pues ya decía yo. No me anden ilusionando. Ya subtitulen todo, sí, eso, wey. Por favor. Que alguien lo haga. Chale, puse Mai Miyajima, güey, de a tiro me dice que no está disponible para nada ese nombre, para nada. Ey, Maimi sí debería haber algo en Netflix. Maimi sí está en un drama en Netflix. ¿Sí? Ajá. Sí, pero esto está peor, me dice que no, estás loco, güey, no existes. No, a ver, el drama no es Animals, es Oshiga, no, ese no tampoco. No, ese tampoco. No, 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 no lo creo. Menos. Esa es la que quiero ver. Ese, la de ese es, con... es donde ella cantó en el sí, de Oshiga, el ella cantó una canción, ¿verdad? Esa canción. Ajá. Creo que la tienen aburrida la pobre que le pidan hacer a cada ratito. Está cansadísima. Y así es, dice por ahí... Arely La Paz, que Maimi salió en Morning Call. Sí. Good Morning Call. Por ahí, morning call, cierto. Saludos al socio. Ao Tanaka se llama el socio. No es cierto, mi amor, no es mi socio. Están diciendo Jabota, mi cosas. Pero bueno. Traemos más notas de Airi, ¿no? A ver, cuéntanos, Virgil, ¿qué nos traes? Porque pues, está cansadísima Airi Suzuki. Cuéntanos. Está tan cansada Airi Suzuki así, pero cansada de ser tan exitosa que dijo, ok, yo creo que ya los hice sufrir mucho. Han pasado, ¿cuántos? 2 años, creo. 2 años desde su último álbum. Y dijo, va de nuevo. Y entonces anunció que va a sacar un nuevo álbum nombrado, que sería Niyu Hachi Niyu Q, o sea, 28-29, que se lanzará el próximo 20 de marzo, en el cual presentará canciones que obviamente interpretó durante su lapso de 28 años a los 29 años, entre canciones que fueron lanzadas y canciones que solo han sido presentadas en sus lives. O sea, canciones que no vas a encontrar en otro lado más que sus lives. Ahora va a ser el momento de tenerlos en un CD, en un álbum que, pues, festejando ya su transición a los 29 años, ya va a llegar a los 30 prácticamente, pero esta es la representación de este ciclo, que nos, como les decía, 2 años sin sacar un álbum, y pues aquí nos trae esta sorpresita, Airi Suzuki demostrando que no está cansada, está agotadísima de soportar el peso de la fama, del triunfo, del éxito. Y ese es Airi Suzuki. Mira, mucha pinche carrilla, mendigos desgraciados. Va a llegar la mendiga nota que va a decir, el Rigo tenía razón. No le muevan, acuérdense, no le muevan. Ok. Eso, ya suelte, sí, señor. Mejor no lo provoquemos, güey. Pero fíjate, o sea, es que es cierto, lo digamos en broma, ahí está cansadísima. Y ahorita que algo que mencionaron, tal vez cierto, tal vez ella está muy cansada por disco, prestaciones, esto, para. Y aún así, probablemente sí realmente está a darle y a seguirle. Eso es querer adorar, amar tu trabajo. Ingue su madre como esté yo, tengo que estar ahí. Órale. ¿Qué? Pero es que ¿sabes qué puede ser como una situación? Una situación que pueda darse, digo, ojalá y no suceda pronto, pero muy probablemente es de, les estoy dando lo mejor de mí porque va a haber un momento muy próximo donde me voy a tener que ir porque me voy a casar, güey. O sea, uno no lo sabe todavía. ¡Cállate pero... la boca! ¡No, oh, ya! ¡Sí puede ser, güey! ¡Sí puede ser! ¿Qué pasó con Aya Matsuda, güey? ¡Tú no también pase, cállate! ¡Tú con más razón! ¡Tú con más razón, cállate! No sé qué es lo que tiene que hacer Airi Suzuki para que pueda decir que no esté cansada para Greyback. No, es que yo no, a ver, eso de estar cansadísima yo no lo propuse, el de la premisa, más bien el de la situación fue Rigo. No, yo no digo que esté cansada, yo digo que realmente ahorita
está haciendo mucho trabajo en volumen, porque realmente hay mucho volumen de trabajo de Airi. Ya lo comentamos, doramas, conciertos, programas de televisión, ahorita viene un nuevo álbum, entonces presentaciones, por ejemplo, en el Japan Jam del año pasado, apenas ya se anunció el cartel de los siguientes invitados, probablemente la siguiente semana. Normalicen a las que chichan, vean. Sí, pues, normalicenla. Y de repente sale muy, muy probablemente ahorita nos está dando mucho, 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 para que no la extrañemos en el ratito que pueda decir, me voy a tomar un break porque me voy a casar. Uno no lo sabe, uno no lo sabe. Su comunicado, ¿no? Digo, ya. Buenas tardes, soy Suzuki Airi. Después de haberles dado tanto, ofrecido tanto, trabajado en todo, doramas, comerciales, conciertos, álbums, hoy aviso que haré una gira internacional. Y tómala, papá. Iniciando en Alemania. Y el lado Tanaka, güey, esperándola en la iglesia, güey. No mames, qué pedo, habíamos quedado en casa. ¿Sí va a llegar? ¿Sí? Bueno. Hoy acaba su gira, ¿verdad? Sí, sí, acaba su gira. La gira termina en París, donde me casaré con Lao Tanaka. En México. En México. Muy bien. En Cancún. Pues hablando de álbums, continuando con las notas de la semana, hablando de álbums, pues, ¿saben qué, muchachones? Pues no vino, no nos contestó mensajes ni nada, pero traemos. Hoy revivió la música. Hoy revivió la música. Pero traemos a. ¿Quién traemos? Agata, cuéntanos, por favor. Rigo, ah, no, Rigo, es Rigo. Rigo. Pero... hey, te confundiste, somos como gemelos, dos gatas de agua, sí, yo lo sé. Pero dos agatas de agua, dice. Bueno. Qué bonito. Bueno, sí, efectivamente, pues ya resulta y resalta de que Michishige Sayumi, tal vez ustedes ya la extrañaban de que no aparecía mucho ella, pues bueno, ya anunció que va a tener un nuevo álbum que será lanzado el día 3 de abril. No, no va a ser día de broma, así va a ser el álbum. Lo que me parece un poco de broma es el título de del álbum, porque... ¿Cómo se ¿cuál llama? Va a ser? ¿Cómo se creen que se llama? A ver... pensemos. Sayumi Lang Doll Main Tupango. De nuevo, reciclando el Sayumi Lang Doll, es estirando lo más que se puede. Madre. Que pues, dije antes de empezar el programa, dije, bueno, en una de esas nos estamos equivocando y le llamamos Sayumi, y cuando en realidad tendremos que decirle como su personaje, Sayumi Lang, no, espérate, ahí tiene el nombre de ella, no, olvídalo, no. Teorías desechadas. Así se llama el álbum. De nuevo, se lo repito por si tal vez no les quedó claro, Sayumi Lang Doll, Main Tupango. Como les dije, va a salir el día 3 de abril, y pues hasta eso que va a tener un buen de canciones. Son 13 canciones las que están ya ahí pues confirmadas ya. Me parece que, bueno, todavía no hay carátulas, a menos de que me hayan sorprendido mis compañeros y sacarla de quién sabe dónde. No, al parecer no. Al menos en donde yo estoy viendo la página de Upfront, no hay todavía una carátula para lo que vaya a hacer. Pero pues ya está como que para que tú puedas, creo yo, puedas ver un preview de cada una de las canciones. La mano de un niño tailandés pasándole la portada a Jerry. Allá arriba. Y por si les interesa comprarlo, pues va a estar en como entre 3,000 o 3,300 yenes. Así es que, pues, si ustedes son fan de Sayumi, pues ahí denle su apoyo. No solamente su like, no, su apoyo. El apoyo es el que de comprar su disco es lo que cuenta, carambas. Pero no se había, ¿cómo la ven? No se había retirado, pues, por unas cuestiones ahí de. O sea, no se ha retirado, tal. Nunca se ha retirado. O sea, que iba a tomar un descanso. Sí, güey, no sé. No se retiró, se guardó poquito mientras yo estaba creo la nueva que le afecta mucho, le afecta demasiado juntarse con esta ¿cómo se loca? Llama? Con otra loca, dice. Sí, esa con la otra loca. Con esta, ¿cómo se llama? La otra loca Eiko Mori. Esa. Eiko Mori, pero... ¿quién puso? Yo vi que pusieron una foto de ellas dos juntas, no están dejando nada par bueno. De locas, ¿no? Sí. Por ahí leí. No sé qué. ¿Las ha visto? No lo escuches, Sayumi, no lo escuches. Yo no dije eso. Mentirita, bromita.
entraron nuevas Kenchus, ya iba a anunciar algo, ya va a agarrar vitalidad nueva. Pues aunque lo llevemos en broma, está siendo el semestre, el primer semestre del año, el semestre de las OGs, ¿no? Digo, uh-huh. Ya anunciamos álbums de tres de ellas en este programa, güey. Entonces, digo, ahí está el asunto. No sea que muy pronto vayamos a escuchar más de Mi Ogata Risa. Ojalá, Dios quiera. Ojalá no. Ojalá no. Ojalá Dios quiera. No, por ahí también está Kiki, que probablemente en algún momento anuncie algo próximamente. Sí. Está también Machan. Ojalá también Dios quiera Machan también nos entregue algo interesante. Ya se tardó. De hecho, Sato acaba de... no sé, yo no estoy muy enterado de su vida y obra, pero últimamente he visto un par de fotos de ella. Creo que una con Reina y otra Sole. Ya está teniendo aparición de nueva cuenta, porque sí tenía rato yo que no veía alguna foto de ella, y mira que los fans les encanta poner fotos de ella, pero nada actual, así es que tal vez por ahí ya vaya a empezar. Sí, puede ser, digo, es un semestre, el primer semestre del año, un semestre bastante movidito para las OGs, y bueno, pues ojalá nos entreguen más material próximamente, ¿no? Por favor. Bueno, algunas otras. También vi una foto de Kishimon trabajando como en algo musical. Está grabando, ¿verdad? Sí, entonces, está grabando. Uno no lo sabe, güey. Uno no lo sabe también. Pero ella también, o sea, sigue dentro de Hello Project, pero en otra filial, ¿no? Está en otra filial, ¿no? Sí. Downfront. Simón. Así es. Va a sacar su álbum, se va a llamar Mamá Dolores. Así su álbum. La pura sombra de ella de espaldas. De verdad. Muy bien, y continuando con las buenas notas, pasamos a este grupazo. Ahora sí, Adri, Agata, perdón, cuéntanos, por favor. Sí, pues bueno. Y Rigo, no quiero oír nada. No, pues fíjate que sí seguimos con las buenas notas, y aparte porque nuestras hermosas tesitos se van a estar presentando en otro festival, sí, otro, porque ya saben que siempre andan activas ellas en festivales. Aparte, por ahí también, me acuerdo que en la semana leí que van a reanudar su gira por todas las prefecturas de Tokio, sí, pues, participando por primera vez en algunas prefecturas para el grupo, pero el 14 de marzo se van a estar presentando en Tokyo Girls, que es un evento en el que ellas ya habían estado, y otros grupos de Hello Project, que el año pasado dimos varias notas de esto, en el CEP Diversity, y pues ahí van a estar nuestras tesitos. ¿Cómo ven esta temporada de festivales que también ya está? Muy bien. Sí. Están en campaña de promoción por su más reciente álbum. Su álbum, Channel número 1. Channel 1. Channel 1. Channel number 1. Está bien. Estos están cansadísimos también, ¿eh? Las ocha normas. ¿Cuántos años? Y no se les ve finta de que le vayan a bajar. Oigan, no se les ve finta. La que ya regresó también de su situación médica fue esta Kanami, ¿no? Ya está, ya la veo activa en redes. ¿En todo redes? Sí. ¿O no ha regresado? No dijimos nada al respecto. Sí. Yo sentí su anuncio más como un tipo de que, oigan, tal vez ciertos días, ciertas ocasiones me voy a ausentar, como que era más, yo sentí ese anuncio como que era algo más como anunciar de que puedo ausentarme regularmente. Si no me ven, sigo viva, pero sí voy a estar ahí. Sí, porque sí. Bueno, así interpreté más yo su anuncio. Dice Dianita que no estaba ausente, no, bueno, yo tampoco. Andaba de parranda. No, sino su vaca. Bueno, si estuvo ausente de redes sociales, en redes sociales sí, no la vi unos 2-3 días o poquito más, no vi que subiera algo actualizando fotos o algo por el estilo. Digo, pero bueno, qué bueno que ahorita ya está mejor, afortunadamente. Ella misma mencionaba que ella solita sabía como curarse de esta situación, ¿no? Sí, ya se la sabe. Que había que darle como que tiempo. Exacto. Que había que darle tiempo para que se recupere. Pues sí, porque qué bueno por mucha norma. No le cae bien. Están completas. Y el sustazo que nos metió a varios Natsume con esa foto donde traía una
peluca. Ah, pero ¿por qué sustazo? ¿Por qué sustazo? No, 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 a ver, dije algunos. A mí me parece muy hermosa con el cabello largo y luego vela tan de repente con el cabello corto y dices, no, por el amor de Dios, pero bueno. Se veía guapa, se veía muy bonita, eso sí. Sí, está muy bonita. Muy bonita, muy, muy, muy bonita, pero bueno, qué bueno que fue solamente una broma. Minatsume con la tijera. ¿Qué dijiste? Ahora seremos pero bueno, 8948. Pasando a otros bonitos temas de festivales, Jerry, ¿qué nos traes, por favor? Así es, continuamos con más temas de festivales y en esta semana fue noticia que tendremos, ya hemos hablado sobre el Japan Jam anteriormente, pero esta semana sale la noticia que Angermy también estará siendo parte de este festival, el Japan Jam 2024, donde estarán obviamente compartiendo escenario con muy, muy diversos grupos dentro de Japón, tales así como grupos de la talla de Asian Kung Fu Generation, pues no sé, The Oral Cigarettes, así de, por decir algunos grupos conocidos fuera de Japón, pues algunos de ellos. Entonces, es un festival muy importante dentro de la escena musical de Japón, y pues qué bueno que Angermy tenga la oportunidad de participar en esta clase de eventos. Ellos estarán presentándose en las fechas de, déjenme reviso bien, Angermy, están agendadas para... ¿Mande? El mismo día que Morning Musume también. Creo que es el 5 de marzo. ¿De marzo? ¿Mayo? ¿Mayo? ¿Cómo es el mayo? Sí, mayo. Así es, mayo 4, creo. Mayo 4. A su madre. Japan ya. Sí, ellas están en el tercer día, me parece. Tercer día, entonces es mayo 3. Angermy, sí, el primer grupo. O sea, el primer grupo en la lista es mayo 3. Están en el tercer. Que sean el primer grupo no necesariamente significa que van a ser ahí. Ha de ser simplemente el orden. Por orden alfabético, ¿verdad? Alfabético, muy bien. Pues, sí. Angermy no está para abrir, está para estar en medio o poquillo más arriba. El año pasado fue de los primeros, ¿eh? El año pasado sí fue de los primeros en si bien no abrió el evento, porque estaban en un escenario diferente al que abrió. Haz de cuenta que creo que fue. En un escenario estuvo quien abrió, un X grupo, y Angermy como a los 45 minutos estuvo en otro escenario. Fue como el segundo o el tercero en fila empezando el evento. Pues digo, pero no, eso no como que no determina si eres bueno o malo. Sí, simplemente no. El hecho de que deberían de ver el concierto, el Japan Jam del año pasado. Y no, mames, está atascadísimo, güey, atascadísimo también ese... El Japan Jam fue el que estuvo como parte del... De un DVD de Angermy, ¿o no? Sí, el anterior Redline. En Redline, en la versión regular, viene el Japan Jam. El Rocking Japan está... Bueno, creo yo que va a salir con la graduación de Takeuchi Akari, con la venta del DVD de Takeuchi Akari. Que sale ya a mediados de este mes, de febrero. Ahí me parece que van a poner el Rockin' Japan, pero el Japan Jam sí ya está disponible en el. Algo más, ya para finalizar esta nota, en el Japan Jam se anuncia que obviamente hay más anuncios, entonces no sabemos, probablemente pueda haber algún otro solista, podría ser Airi Suzuki, no lo sé, o algún otro grupo, pues no lo sabremos, pero sí está anunciado que puede haber más artistas. Sí, es. El año pasado estuvo Airi Suzuki en el Japan Jam, fue cuando bailaron Akari y Mizuki con Airi, estuvieron en escenario las tres. Kanashiki, ¿no? Kanashiki. Sí, así es. Entonces digo, ojalá hice Airi, y creo que, no sé si fue Jujus, creo que sí fue Jujus en el Japan Jam o fue en el Rocking Japan, no me acuerdo, pero también hubo otro grupo de Hello Project en uno de esos eventos, no me acuerdo. Pero sí, muy probablemente es Airi también. Y se llama. Pues bueno, algo más que agregar respecto.
Nada, mucho éxito a todos los grupos que estén ahí en Japan Jam. Y que lo vayan a transmitir de alguna manera para que podamos verlo. Algún día estaría chido, ¿no? Con esos grupos, así como dije, con Asian Kung Fu Generation o algún grupo grandote, una colaboración ahí en PR en ese tipo de eventos estaría bien chido, güey. Sí. En ese tipo de eventos, güey, porque lo único donde tenemos colaboración, por ejemplo, con Da Pump es en, ¿cómo se llama? En los, en Gundam, ¿cómo se llaman estos eventos donde han colaborado también con Moni Musum? No me acuerdo cómo se llama. Están a finales de año también. Pero bueno, que ojalá en algún momento haya una colaboración de ese calibre. Sí. Son los programas de la NHK, ¿no? Sí, algo así. Da Pump, no Daft Punk, ¿eh? Da sí, todos, órale. Da Hard Herbert. Da Pump. Con los de Beyond Star. No, da hey, Beyond the Hard Herbert. Hey, Beyond. Sí, sí, sí. Pues bueno, pasando al siguiente tema. Oye, Virgil, cuéntanos, obviamente, acerca de la nota que traemos, pero también algo que hay en el Jaro Podcast entre manos al respecto, ¿no? Primero cuéntanos acerca de esto y no se te olvide mencionar dentro de esta noticia pues lo que el Jaro Podcast se trae entre manos, por favor, cuéntanos. ¿De qué rayos me hablas, Willis? No, no, mentira. Pues como todos sabemos, había anunciado mediante misterios y imágenes y cosas, se iba a formar una unit especial para promocionar, para hacer una colaboración con una marca de gomitas llamada Tsubugumi, creo que sí. Tsubugumi es una marca de gomitas de Japón. Y se creó una unit llamada Good Mix, ¿no? Y ya luego se revelaron las integrantes, ¿no? Que son Shiori, Kasayumi, Momo, y tenemos ahí Chika, a Rin, Rin 17, y tenemos también a Homar, ¿no? Tenemos esas integrantes que formaron este grupo llamado Good Mix, ¿no? Ya lo sabíamos, y se liberó pues hace unos días pues el MV, ¿no? El MV de esta colaboración, porque obviamente la unit fue formada no solo para promocionar las gomitas, sino que crearon este grupo para hacer una canción, ¿no? Así que ya se liberó, ya está en canal de YouTube. También se liberó al mismo tiempo, bueno, casi al mismo tiempo, en otros canales, en los diversos canales que tiene Hello Project, lo que es el making of, también la creación de este video, y unas entrevistas también con ellas, de todo lo que les pareció, esta colaboración, y la verdad, no sé si ya lo vieron, pero deben ver ese video, vayan corriendo ahora mismo, denle play, generen visualizaciones, pero también los invitamos a que vayan al canal oficial del Jaro Podcast en YouTube, como ya lo mencionaron al inicio del programa, porque aquí los integrantes del panel nos reunimos para hacer una video reacción de este MV, ¿no? Así que nos juntamos, vimos el video y hicimos nuestros comentarios y lo disfrutamos mucho y bueno, ya lo verán, ¿no? Próximamente estará ahí. ¿Cuándo lo estaremos viendo? ¿Alguien me dice cuándo estará disponible? ¿Ya está listo? Pronto. Encargada. Pronto. No presiones, pronto. Pronto. Tiembla, Kevin. No te creas, Kevin. Pero acaso es que estén pendientes al canal de YouTube del Jaro Podcast para ver la video reacción de los integrantes de este panel sobre esta canción, ¿no? Y pues, en general, sin meternos a grandes detalles, ¿qué es lo que verán ustedes en esa video reacción? Podemos decir, o al menos de mi la parte, reacción. No sé qué dirán. Me encantó, es lo único que diré. Me encantó, es lo que diré. No sé si quieren decir algo los demás. Diré, me encantó. Si ya lo vieron ustedes. Las integrantes fueron seleccionadas prácticamente así minuciosamente. Uno de los adelantos o spoilers que van a ver en esa video reacción es que todos, incluyendo a Debs, concordamos que fue con bisturí hecha esa selección de miembros. Esa alineación fue muy, 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 muy interesante. Pero bueno, sí, como dice Virgil, váyanlo a ver. Digo, no estamos haciendo la competencia a nadie, porque ya estoy leyendo ahí cosas en el chat. No estamos haciendo la competencia a nadie. Esto es amplio. Ustedes pueden comentar lo que ustedes gusten e ir a ver el que ustedes gusten también. Digo, nosotros lo hacemos por amor al arte y estoy seguro que las personas que también lo hacen también por amor al arte y es todo. Sí. Sin pensar en competir ni nada, definitivamente. Digo, váyanlo a ver. Ya ustedes decidirán quién lo hace mejor o quién lo hace mal. Estamos abiertos a sugerencias, como ya lo dijo el buen Jerry también al inicio del programa. Y bueno, ahí dense una vuelta en nuestros canales oficiales para que
se pongan muy, muy, muy chidos, ¿no? Bien, ¿algo más que agregar al respecto? ¿Algo más que comentar al respecto? No, todos no. Mis comentarios están en la reacción. Así. Muy bien. Bien, pasamos entonces a nuestra siguiente. Ándate, bueno, pues a las notas, a la nota estelar, a la nota que nos va a dar de qué hablar bastantísimo ahorita en las próximas 5 horas, a partir de ahorita, ¿verdad, Agatha? ¡Por fin! No. Pues bueno, pues traemos algo bastante, bastante interesante, muy, muy bueno, que se dio esta semana, el día jueves en la madrugada para nosotros. Eran las 4 de la mañana cuando el Virgil y yo estábamos al pendiente de... Digo, Virgil y yo, no sé si los demás estaban al pendiente, pero él y yo estábamos chateando a esa hora en el grupo, ¿no? Entonces, digo, no sé los demás, ahorita van a dar sus impresiones. Pero traemos por allí, Rigo, cuéntanos, ¿de qué se trata esta onda? Bueno, pues, la semana pasada les estuvimos diciendo ahí que ya iban a dar los resultados de la audición que se dio para, pues, para todo el conglomerado y todos los grupos y todo, hasta para una audición, hasta para la que va a servir el café. O sea, hicieron para todo. Pero en este caso, pues solamente vamos iniciando mencionándoles que tenemos nueva generación en Tsubaki Factory. Jesús. Creo que más vivas que nunca. Déjame poner algo. Por favor. Getchu. Justamente. dijo eso. Tsubaki más vivas que nunca. Miki ahí lo puso, ¿no? Tsubaki. Necesitaba que le dijéramos eso para que se activaran a las plebes. Ahí está, güey. Pinche rolón. A ver. Pues sí, efectivamente, ya digamos sería ya la tercera, cuarta generación, si nos ponemos piquis, es la cuarta generación que entra a Tsubaki Factory. La primera generación, pues, ya nada más quedan ahorita por lo pronto Kizora y a mi segunda generación, Mao, Ki, Saori y Onomitsu, y esa es la tercera generación, pues las Little Camellias, que hijo de su padre, que cosa tan fregona son ellas. Pues ya tenemos nuestra cuarta generación. ¿Y quiénes son? Ustedes se preguntarán. Bueno, son tres de entrada. Estamos hablando de Doi Fuka, que ella es de Osaka, tiene 13 años. Murata Yu, que ella es de Aichi. No había escuchado ese lugar. También de 13 Aichi. Años. Y Aichi. Aichi. Aichi es ella. Aichi. Y justamente Ishii, qué cosas. Ishii Mihane. Adoptada. Mihane, que ella es de Kanagawa y tiene 15 años. Ellas, pues ya tuvieron, de hecho, en el programa, no es en Love Coming, en el otro, Harusuke, ¿sigue llamando? Hello Station. Hello Station. Ya tuvieron ahí su presentación y todo el kit, se presentaron con el grupo. Uh-huh. O sea, ellas no sabían que se iban a presentar con el grupo. No, hagamos guajes, pero pues, está bien, vamos a seguir el viaje. Después de la... Bueno. No, yo sí lloré bien, de verdad. Sí te creo. Si no creen en Santa Claus, ya. Deja a los demás que sí. ¡Aquí está Agatha! ¿Qué? Ella todavía puso una chimenea. Bueno, ellas se presentaron con el grupo, ya les dijeron, ¿sabes qué? Tú eres nueva miembro, ¡ay, qué bonito! Ellas lloraron, todo bien emocionadas y la fregada, y pues ahí mencionaron acerca de los, no, esa parte no entendí, si mencionaron los nicknames con los que les gustaría, los que ellas ya tienen por default. Bueno, pues Mihane Ishii se va a manejar con Mihane o Miha. Me gusta Miha, porque Miha. Es Miha. Yo digo esa palabra. Es Miha. Murata Yu, bien creativa ella. Yusha, pues allá ya estaba fácil. ¿Para qué chingo le movemos más? Yu. Y Doi Fuka, ay, ese sí me hizo ruido. Como que Fushan. No sé.
Marta. Y hubiera puesto otro nick ella. Pero bueno, está bien. No, ellas, palabras limpias ella. Pero bueno, acá también pues les mencionaron acerca de qué canción a ella les gustaría, pues les gustaría más que, pues, les emocionaba cantar. Ella, bueno, Mihane mencionó Seijoku Story, Yu, Mousu Dake na Freedom, que fue su canción de audición, y Doi Fuka mencionó Mashigai ya Nai Nataini Shinai. Espero haberlo dicho bien. Demasiados. Ahora bien, aquí el pequeño detalle que dije, ah, mira qué cosas, qué bonito de ella. Mencionaron acerca también de las miembros que ellas más admiran. Mihane, pues, se soltó a todo el cuadro, porque Sato Masaki, ahí me dio ruido, Ishiyama Sakura, por eso es Mija. Aquel mense, a huevo, tenía que reaccionar. Aquí llama Mao, qué bien, le gusta la fiesta, y también Fukuda Marin, que como que se emocionó. Pero... Ya valió. Sí, pero que no se junte tanto con Mao, nada más le voy a decir a Mija. No, hombre, mijo, vérate tantito. Murata Yu mencionó que Sasaki Rikako, ah, qué buen ejemplo, esperemos que se agarre también ahí con esa ondita de ser. Y Doi Fuka dijo Ono Mizuho. Mizuho se emocionó, pero pues aquí el cuadro se va a poner medio con Mao, con Mizuho, va a estar bueno el party, va a estar bueno el party ahí. Pobrecitas. Pero bueno, pues ustedes vieron... la presentación. Digo, no sé si lo comentaste, uh-huh. Pero también varias de ellas, que creo que casi todas comentaron que alguna de sus habilidades especiales, o más bien su... Sí, habilidades especiales, era el baile, ¿no? El baile... Las tres eran muy diestras en el baile, ¿no? Fíjate, eso es lo que iba a comentar un poquito después, ya que ustedes mencionaran, pero qué bueno que lo mencionas, porque esa parte también dije yo, ah, mira qué cosas. Mencionaban mucho gimnasia, danza, baile, cosas de actuación, creo que una de ellas mencionó algo como que de actuación también. Fíjate que esta generación entonces se va a estar enfocada más en lo dinámico en cuanto a cuerpo y la fregada. Ya tomamos en cuenta que la anterior generación, performance, y la anterior generación, pues, como lo hemos dicho, pero en el canto. Exactamente, sí. O sea, hay cuál es la mejor, pues, depende qué es lo que quieras escuchar, porque todas están chingonas, la tercera generación, uh-huh. Y en este caso, vamos a toparnos con, pues, muy probablemente, si la saben pulir, obviamente, uh-huh. Con unas muy buenas performance, ya tenemos, te podríamos hablar también acerca de candidatas para el dance team y todo eso, ya se recuerden que ya se han estado yendo algunas, uh-huh. Así es que si se ponen pilas, también vamos a tener nuevas miembros de esto, y aparte, pues teniendo ahí a Mao, pues va a tener ahí. Yo entendí que dijeron, manos les van a faltar con nosotras en el dance, algo así entendí que dijeron, palabras más, palabras menos, yo así entendí. Más o menos, por ahí va la cosa. Era hora familiar, es que tenía que decirlo de otra manera, pero pues básicamente así la cosa. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parecieron ellas? ¿Vieron la presentación? Bueno, ustedes dos mencionan que vieron todo en vivo. Sí, ahí tuvieron su conversación, yo creo. Estábamos primero nerviosos, ¿no? Así de que esta cosa ya va a empezar, ¿esto qué va a suceder? Güey, cuando llegó mi Jane de espaldas, güey, dije, es Nina, güey. O sea, que ya ves que hubo una toma de espalda, güey. Que iba abriendo la puerta la de cabello cortito, y mi Jane la de cabello cortito, y cuando la vi dije, no manches, es esta, ay, se me fue el nombre, ya lo acabo de decir. Nina. Mina, dijiste. Nina, ¿no? Porque Nina tiene cabello cortito. Sí, sí. Nina, sí. Y dije, es Nina, y le digo al Vigil, despuesito dije, no más, se parece un montón, me pareció Nina, y ese güey también dice, sí, se parecía, yo también pensé pero que era no. Nina. Pero bueno, ni hablar. Hubiera sido buena inclusión, pero me parece acertado. Yo digo, todavía falta ver bien cómo se desenvuelven y todo, pero está bien. Digo, está padre que también haya audiciones precisamente para mandar a chicas ganadoras a los grupos, ¿no? En sí. Este caso, a Tsubaki Factory le hacía falta, miembros. Estamos de acuerdo que un grupo de 9 personas para hacer un grupo idol, pues es corto, se queda corto, sobre todo
si de UFA hablamos o de Hello Project hablamos, entonces digo, la incorporación de tres más, ya siendo 12, me parece acertada también. Habíamos dicho la semana pasada que dos, yo había dicho que dos, sí, pero tres, y bueno, las integrantes se ven lindas, están chiquitas, ojalá duren mucho tiempo, se desenvuelvan bastante, y que les deseo el éxito del mundo, se acoplen, si bien no rápido, lo necesario para darle a Tsubaki Factory, insisto, el lugar que merece. Vuelvo a lo mismo, no por lo que haya dicho en el pasado, quiera decir que odie el grupo, que quiera que no existe, no, definitivamente no. Al contrario, me parece que es mucho grupo como para que esté envuelto en muchas situaciones que no le favorecen. Y a mí me parece que ahorita con esta inclusión necesitan cuidarlas, llevarlas de la mano y que sean un poderosísimo grupo como lo merece Tsubaki Factory. Y yo asegurando mi futuro en este fandom, ya adopté a una más. ¿Mihane? ¿Sabe? Es mi. Ah, bueno, Jerry, Agatha. Bueno, pues Agatha, yo sí lo vi a destiempo, o sea, ya cuando era de día, digamos. y la verdad, pues sí, me parecieron muy buenas adiciones al grupo, digo, sobre todo por ese tema de su habilidad, que es el dance. No es que diga que Tsubaki Factory tiene un bajo nivel de dance, al contrario, creo que sí han mejorado bastante, pero también veo como que sí hubo mucha sensación por Mihane, justamente, porque dicen que por ahí es una combinación, pero sí tiene ese tipo de carita muy chiquita, no sé por qué UFA se está empeñando últimamente en que las que son menores de edad, o sea, menores en comparación a sus compañeras, se vean más grandes que las que son más grandes de la generación. O sea, no sé por qué UFA ha tenido esa tendencia, pero mi hija está muy bonita, o sea, está muy, se ve muy chiquita, o sea, para tener 15 años se ve muy chiquita, pero las otras dos chicas también se ven muy, muy adorables por ahí, y pues sí, ojalá que sí mantengan el nivel que tiene Tsubaki, porque creo que ahorita están todas muy parejas en cuanto a performance, digo, ya lo vimos en su último concierto en el Budokan, que así que las que llamábamos nuevas Tsubaki, ¿no? Porque fue la generación más chiquita, ya se nivelaron y muy bien, o sea, se han desenvolvido muy bien dentro del grupo, se tienen ahorita una imagen muy, muy chida del grupo, entonces ojalá que se adapten bien, y pues ya veremos cómo progresan estas chicas, ¿eh? Las Lil Camelia nivelarse, yo creo que hasta ya superaron a sus senpais. Las senpais. Pues Jerry, sale el cuadro. Ay. Bueno, ahora comento un poco mi experiencia cuando también vi esta revelación de miembros. Yo realmente estaba esperando el primer frame del programa del Hard Step para ver quiénes iban a ser las MC, porque prácticamente está cantado de que las que salen de MC son los grupos involucrados, ¿no? Entonces, ver a Kizora y ver a Ruru como MCs, pues ya era tu primer pista de saber quiénes están involucrados, ¿no? Y bueno, en ese momento, pues, empezó Kizora a decir que ella iba a revelar nuevas miembros. Y las tres miembros se me hicieron carismáticas. Me preocupó un poco al principio lo muy, muy nerviosa que estaba Fuka. Sí se miraba muy, muy, muy nerviosa por ahí Fuka en su momento de su presentación, pero creo que al final de la presentación y ya en la plática que tiene Ruru con Kizora, creo que hizo un comentario por ahí Kizora de por qué estaba muy nerviosa. No recuerdo por qué lo comentó, pero sí hizo un comentario como de que no, pues es que el momento en el que se le reveló, pues sí se puso muy nerviosa, pues es nueva, todo eso. Pero bueno, esperamos ver prácticamente ya en unas horas más, en Japón van a ser presentadas en el primer concierto con Tsubaki Factory. Obviamente este fin de semana van a ser presentadas. No creo que vayan a hacer algún performance aún, pero bueno, van a aprovechar este concierto de este fin de semana para allá. No, ¿verdad? Bueno, quién sabe, no sé, vamos a ver qué pasa este fin de semana, pero pues ya prácticamente en unas horas más van a presentarlas en sociedad, por así decirlo. Y bueno, de entre estas tres chicas, pues la que más me llamó a mí también la atención, pues por su carisma, por la forma en la que se presentó también realmente con demasiada seguridad, pues también fue Mihane.
Ver la seguridad con la que se presentó, con sus senpais y todo eso, pues me llamó la atención. Pues vamos a ver igual cómo se desarrollan sus personajes. Algo que también comentó por ahí Kisora, que es lo que ella también le gustaría desarrollar en ellas, al menos el corto tiempo que le queda para estar como líder junto con ellas, pues es desarrollar sus personajes, o sea, sus personalidades, caracteres. O personalidades, caracteres de ellas. ¿Qué color tendrán? ¿Alguna predicción? ¿Qué color tendría cada una de ellas? También podemos especular eso. No sé. ¿Qué colores hay? No sé por qué a mí ¿cuáles quedan? Yo sé que ya hay el tonito de azul de marín, pero no sé por qué a mi Hane la siento como algo azul o algo en esa tono, pero no sé. Vamos a esperar. Ajá. A ver, ¿se graduaron? ¿Qué colores se graduaron? ¿Se graduaron amarillo? Amarillo, rosa. Amarillo. Rosa, ¿no? Es amarillo. ¿Qué quieren? Y rosa, rosa suave. Rosa suave. Light pink se llama. Vaya, y para mi amor o gata eriza. Esa no vale. Esa no. Naranja suave. Naranja suave. Y rico es verde suave también. Light pink, light green y yellow, dice que se fue. ¡Ah, qué suave! Pues qué suave. Light orange. Vámonos con colores acá, chocolate. No, es cierto. ¿Chocolate? Ya no. El de Eruno es mostaza, güey. Mames. Sí, güey. También esta... Reina Yokoyama también es color mostaza. Sí, es un color cierto. Real. Okay, también. Y no, sí, lo sé. Saya es Daisy. Saya es Daisy. El color de Saya es Daisy. Daisy, sí. Y también Homare. O sea, qué chingados, muchos colores. Color salmón. Color verde amanecer. Tú vas a ser. Hagámonos tu grupo, ¿no? ¿Qué color vas a tener? Tendrás el color guasamamaya. Sí. Color guaraná. Y. Pues qué buena onda, digo que interesante por Tsubaki Factory y sus nuevas tres integrantes. Y definitivamente no hay performance pronto, pero tengamos en cuenta que pues no hay performance pronto, hay una graduación pronta también y quizás antes de la graduación o de sí o sí que va a haber sencillo y ahí las tendremos sí o sí. Su sencillo debut con un sencillo graduación. Digo, ya ha pasado, güey, ¿por qué no pasar otra vez? Entonces... no lo sé. Es un albur eso. Puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Areli, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se le fue el internet. Bueno, mencionamos, Simón. Vino Zoom con Tanga. Mencionamos a las tres nuevas integrantes de Tsubaki Factory. Ya mencionamos algunas, nuestra percepción acerca de ellas. Y bueno, Virgil, mencionaste que Mihane es la que te... Está adoptada te ya. ¿Te llamó más la atención? Mihane está adoptada. Yo ya. También. Muy bien. Pues entonces tendremos que hacer algo ahí. No sé. Compartimos la adopción. Vamos a tener que compartir la custodia. Compartimos la custodia. Señor. Con Jerry. Yo la he muerto con cuchillos. Hay que cuidarla, aunque debo decir... que las tres me llamaron la atención por distintos detalles, aunque para dónde me hago, pero neta sí, mija, qué bonito, exactamente, aquí no nos vamos a pelear. Podemos, pues bueno. ¿Podemos leer algunos comentarios también de qué le pareció el chat de estas tres? Sí, por ahí vi una gran lectura de Miki, algo decía. Sí, dice Miki. Realmente las niñas tienen potencial y todas me gustaron. Lo que no me gustó fue la forma de presentarlas. Creo que años anteriores es más lindo de alguna forma la presentación. Aquí agarraron, la metieron junto con todo el grupo y dijeron ya estás dentro. Cuando a veces anteriores era primero le daban la noticia y ya después la presentaban al grupo. Bueno, pues ahí está el detalle. Oye, Miki, ¿y quién es tú? ¿Tu favorita? ¿De las tres quién es tu favorita? No pusiste. Pero ya no puedes decir Mihane, ya aquí estamos dos, tres que ya dijimos. Ahí los demás que guste comentar quién es tu favorita. Por ahí también dice Derian, pues con que no salga bailarinas, estilo chichambea, está bien. Ah. ¡Órale! Pero si la chicha sí, estaba en el club, en el dance club. ¡Pues! Dice Diana que su favorita es Yu.
Más, ¿no? Dice ahí Alejo, en mi caso, se me está, no me interesa saber qué se te está a la transmisión de manera random. Perfecto. A ver, a mí me encantaron las más, son bien tiernas. Y bueno, pues ahí está. Pues sí, ahí escogió su favorita, pues como todo, ¿no? Digo, las tres se ven lindas. Sí. Yo espero que las tres den lo mejor de sí. Bueno, más allá de eso, se ve que pueden aportar bastante visualmente hablando, ¿no? No solamente una, las tres están muy bonitas y bueno, esperemos que... Y están chavitas, digo, tienen 13 años, Yu y Yu y Fu. Yu y Fu. Yu y Fu. Tienen, tienen 13 años, están chiquitos. Yu y Fu. Fusión, Yu Fu. Yu Fu. Bruno. Pues ahí está. Pasando a la siguiente nota, bueno, pues también hubo adiciones a otra parte importante, al pilar de las nuevas integrantes. Cuéntanos, Virgil, qué curioso que a ti te haya tocado este tema, pero bueno, cuéntanos. Pues no, no me había tocado a mí, pero no me tocó a mí. Yo solo me emocioné. ¡Andas bien repartido! No, hombre, qué barbaridad. También, no bueno, alcanzo si, a ver. Agatha, si no sabía ni en qué día estaba. Sí, pues. Es cierto. Pues sí, bien, efectivamente, ya ya que vimos, habíamos visto ya las integrantes de Tsubaki, y pues sí, ya, creo que la mayoría sabíamos que en esta audición sí o sí iban a salir para Kenshu, y efectivamente tenemos a nueve preciosas chicas nuevas para Kenshu, y pues les voy a decir sus nombres: Shimakawa Hana, de 15 años, ella es de Kanagawa, Asano Yurika, de 14 años, de Kanagawa, Miyakoshi Chihiro, de 13 años, de Tokio, Nishimura Itsuki, 13 años, de Kanagawa, Soma Yume, 13 años, de Saitama, Otsubo Mano, 12 años, de Kanagawa, Yoshida Hikari, 12 años, de Tokio, Sugihara Meisa, 12 años, de Hyogo, y la más chiquita de ellas, Hattori Rua, con 11 años, y es de Aichi. ¿Cómo ven? 9 bonitas Kenshu ya nos llegaron. ¿Cómo ven? Pues, o sea... Es lo que esperaba. Yo decía, impresiones de esas presentaciones de las chicas. ¿Esperaban más, menos o está bien ese número? Mira, yo dije, con que metan al menos 5 y me estaba viendo muy bajito. Estaba bien, dije 5. Me sorprendieron que fueran con 9. Dije, genial, ya con las 3 que están, pues ya tenemos a 12 integrantes. O sea, ya te armas otro grupo, ¿qué dices? Armemos otro grupo. 9 y 3, ya te armas otro grupo. De una vez, ya para qué esperar tanto, ¿no? No, yo... Cuando vi todo el montón de Kenshus con las actuales, o sea, con la Kenshus de Unit, con las tres como tal, las únicas tres Kenshus oficial más o menos que quedan, me emocioné ver a todas. Todavía, obviamente siempre tienes esa primera impresión de algunas, de la que, como yo cuando dije mi Hane, con lo de las Tsubakis, también tengo algunas que me están llamando más la atención. Digo, falta verlas en sus presentaciones, falta verlas en el Sindantes. Puede haber ahí modificaciones, pero de entrada, las que me están así cautivando son, pues, Chihiro, ¿no? Ese nombre está muy bonito, me encanta. Hana, una segunda Hana, y Soma Yume. Esas son las tres, como que digo, creo que son mis, serán mis principales dentro de mis múltiples ojos que tengo. Pero en el mundo de las 16, será a las que seguiré más de cerca. Pero todas muy lindas y se ve que hay con queso, ¿no? Se ve que hay con queso. Si alguien estaba preocupado por el Shindan Test y la fregada, qué nivel les vi algunas. Por lo menos a verlos a todos, no he logrado ver completo el video, pero lo poco que he visto de casi todas, hay nivel. Hay nivel en canto, hay nivel en baile, y se les nota que tiene un chingo de seguridad. O sea, qué caray, no sé si me faltó alguna, pero... Pero no le ganan a Toa. El chingo Tesla está... dejémosla aparte, porque pues es... una cosa es tener seguridad y otra cosa es decir... ¡Qué perro! Así estaba la Toa en la imagen, la vieron cómo la tenían, como casi casi agarrada. ¡Agárrenme! Que... Esto no me gana. ¿Aún no eliges a alguien así que te eligió en este... que te cautivó en específico?
¿Me preguntas a mí? Sí. No, yo creo que me voy a esperar al chiste antes porque igual que con lo que mencionamos hace un momentito, a todas las miré y todas, yo que no sigo Kenshu 6 por regla personal, dije a la madre, güey, esto va a estar bueno. Y hay un chingo, está canijo. Ponerte a escoger una ahorita, está canijo, la verdad. Así es que me voy a esperar al chiste antes y... Sin miedo, onda, papi, pero... sin miedo. Está canijo. Sin miedo al éxito. No hay madres, güey. Digo, no pasa nada, ¿verdad? O sea, sí, puedes elegir a alguien, al menos alguien ahorita y después. No, mi corazón no está para eso, güey. Sin miedo al éxito. Yo ya no soy el mismo de ayer, güey. ¿Quién te ha hecho tanto daño? Pues, ¿qué te diré, güey? ¿Qué te diré? A ver, bueno, pues si quieren, déjenme dar una pequeña ojeada y Agatha, salve un momentito, por favor. Alamillo 2.0. ¿En serio, mija? ¿En serio? Pues no sé, bueno, sí, por cierto, sí, cierto, me había olvidado mencionar, para quien quiera ver lo que comentaba Rigo justamente del nivel que traen las Kenshus, bueno, estas chicas que fueron seleccionadas, justamente en el Hero Station está como una pequeña, muy pequeña parte de lo que fue esa audición, o sea, lo pueden ver. Y pues bueno, a mí los que me llamaron la atención, Asano Yurika, me llamó la atención sobre todo su nombre, igual que Leo con el nombre de Chihiro, también el nombre de Yurika me llamó mucho la atención, pero también Nishimura y Tsuki, me parece que tiene una carita muy bonita, entonces como que ya, ellas son mis dos Kenshus con los que ahorita dije, mira, yo las quiero ver en el próximo Shinan Test, a ver qué tal. Digo, porque, pues, mira, sí, o sea, lo que sí es que hay mucho talento. Por ahí no me acuerdo si era Rua o Meisa, pero por ahí alguna tiene una habilidad como de acrobacias. Traen mucha acrobacia de por sí. Entonces, pues, sí, por ahí traen ese, y creo que eso va a ayudar mucho a que ahorita, pues, Hero Project está debutando prácticamente a todos sus Kenshus. Entonces, creo que serían un muy buen elemento. Sobre todo si planean debutarlas a todas en un futuro, o si potencian esas habilidades que traen, miren, van a ser excelentes para cualquier grupo donde estén. Ya quiero ver el Shintante. Sí. Pero próximamente tendremos un concierto de las Kenshus, así que ya veremos sus primeros pasos en esto, ¿no? Exacto. Qué ganas. Carachos. Y hay mucha gente entre lo que entre lo que son pues las Tsubakis y las Kenshus nuevas, les andan viendo parecidos a las idols actuales o idols OGs, como hay una chica que pues eso es muy normal, ¿no? Ciertas. Eso es muy normal porque pues, al final de cuentas, no sé, digo, nosotros que estamos muy acostumbrados a ver a personas asiáticas, pues nos cuesta a veces trabajo identificar quién es quién, ¿no? Muy a veces, ya ahorita ya es muy normal y las identificas. Pero pues incluso ves nuevas caras y dices, oye, te pareces a tal. Es como esta niña Itsuki que se parece a la de Beyoncé. ¿Cómo se llama esta niña de Beyoncé? Millo, ¿no? Millo. Es un buen... ¿no? Pero con razón. Ya la ves y dices, no se parece tanto, o sea... Yo me imagino, ¿qué pasará, por ejemplo, si eso pensamos nosotros... ¿cómo serán vestidores de las chicas de Hello Project? De que, mire, ya llegó tu mini-mi o algo así. ¿Qué será eso? ¿Esta crees que no, güey? Pues sí pasaba. Güey, tu carnalilla, güey. Ándale, güey. Hay un tipo de cosas dentro en los vestidores de Hello Project. Dime tu tía, güey. Dime tu tía, güey. ¿En qué momento te pasaste para allá? Pues sí pasó. Raro, sí. O sea, mencionarlo. Se tirarán carro de ese tipo así de. Pues mencionarlo directamente ocurrió alguna vez, hace mucho tiempo, con Rena de las Kobushi. ¿Se acordarán de esa, Rena? Ajá. Rena, ¿Y Oda Sakura? Y Oda Sakura, que en ese momento se parecía mucho. Parecía lo bueno. Y justamente en unos videos que salían lo mencionaban. Y una vez se vistieron casi igualitas y se pusieron ahí y todo eso. De hecho, en sus inicios, Kawamu se parecía, pero que sí, un chingo a Karin Miyamoto. Simón. Machín. Cuando entró. Machín. Ah, o sea, cierto, nomás porque una tenía la oreja más distorsionada que la otra, pero eran igualitos. Es la neta. Ah, no.
pero sí se parecía. Y este y Kawamu estaba un poquito más delgada de la cara, pero uh-huh. prácticamente eran igualitas. Ya hay fotos de las dos juntas como que, ah, cabrón. Wow. No sabía la de Ren. Pues sí. Lo checaré. Aquí, caray. Referente a las Kenshu, yo no puedo elegir a una realmente. Elige. No sé. No, la neta no. De las nuevas, porque ya tengo a mi favorita. De las nuevas. Es ahora favorita, o nunca. Es tu momento y después no puedes. Yo ya la tengo. No, ya. No, yo ya ahora. La tengo. Pero, dame el nombre. Dame el maldito nombre. Elegir, al menos debe haber habido alguna. Es mi favorita, güey. Ok. Ella va a venir a barrer a cualquiera. Dale 2 años más. Ya, pero, dije elige, güey. Nunca te mames, güey. Ella va a ser, ella es mi favorita, güey. Desde ahorita bancamos a Toa. La Toa vagoneta acaba de arrancar, güey. Sí me subo a esa vagoneta. Súbanse ahorita, yo la conduzco. Y neta, ya cuando estemos a mitad de periférico, no voy a subir a nadie porque todo el mundo le está despreciando, güey. ¿Es ahorita o ya no subo? Sí me subo. Va. Pero igual, aunque no elijas a alguien, debe haber alguna que de entre ellas que te llamó un poco más la atención, ¿no? Yo creo que Yurika fue la que me llamó la atención de todas. Me parece que, digo, tiene bonita sonrisa y ahorita físicamente es a lo que me guío, güey, porque realmente, más allá de talento, digo, muy probablemente ahí en los videos estos donde muestra algo de talento, acrobacias, no sé qué sé yo, pero yo también le doy el beneficio de la duda a esta 36ª generación y hay que esperar a ver ahí en los próximos conciertos, en el China antes, a ver qué tal. Pero bueno, ahorita ya está arrancando, ya la encendí, güey. Ya está encendida, la puerta está abierta, ahí ustedes saben si se suben. Puede avanzar, joven. Avanzando, joven. Pero bueno, ahí está. El punto, digo, ahí. En su tuerton. En su tuerton. ¿Quién falta por tú, Rigo? No te escondas, güey. Te hace falta elegir. No es cierto. Es difícil, la verdad, es difícil. Y la neta, porque no quiero decir un nombre y al rato, no es cierto. No pasa nada tampoco. Ah, okay. No es el fin del mundo. Más por ustedes, hijos de su madre, por ustedes que me encarguen el próximo programa. Sí. Así, de bote pronto, vendo esta serie de imágenes. De Tim Marite. Así. ¿Quién es? Pues dinos. La que está aquí. Yume Souma. Souma. Yume. Por el momento. Por Yume. Por el momento. Por el Yume. Está bien. Yume Souma. Dale. Ahí ya se subieron a tu Toamóvil, Greiva, Gaiderian Suárez. ¿Quién se subió? ¿Quién está arriba? Derian. Al fondo hay asientos, recórranse. Recórranse. ¿Por qué hay tanto espacio? Todavía hay lugar, recórranse. De hecho, aguanten, hubo un par de Kenshu 6 que entraron hace un año más o menos, que una se desafanó. Ay, no me recuerdes eso. Esa, ella me la Nishimura Itsuki, no sé por qué me recuerda un poco la cara, un poco. Mashimakari, ¿por qué se fue? Ajá, y fíjate, y ella es una de las razones por las cuales no me gusta mucho decir ella, porque vuelan las desgraciadas mendigas, y la neta, sí, te duele, tienes ya las pinches. ¿Y a dónde está, Virgin? ¿Quién? ¿Y a dónde está ahorita? Mashima Karin regresó a su trabajo de modelo. ¿Qué? Esos modelos ya tienen historia en la agencia, esos modelos. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué? Este güey ya está quitando el güey. Sí, ya, güey, o sea. Es que no chingue, güey, se parece un chingo a mí, maldita sea.
Bueno, en lo que le busca Rigo, yo de las chicas que vi, uh-huh, y así por primera impresión y por la forma en la que se presentaron, uh-huh, la que a mí me llamó la atención en este momento es Hannah. Hannah. También noté que su presentación fue con demasiada seguridad hacia la cámara. Le platicaba a Diana al momento de la transmisión que esta me parecía como si tuviera algo de experiencia. No sé si ya ha trabajado anteriormente en otra agencia, pero me dio la impresión de que ya tuviera cierta experiencia frente a las cámaras por el momento, por la forma en la que se presentó, pues. Puñito. Y también me pareció curioso que muchas de ellas, al momento de su presentación, eligieron canciones de Tsubaki Factory también para, pues no sé cómo le llaman, esas querían estar ahí, formas de presentación, güey. Posiblemente. Porque nos dijeron, ya quiero sopas. Yo quiero más. No, Marvin, no. Pero es el 25 aniversario. El nombre, pero no. Son las audiciones para No. ¿Tsubaki o Kenshu? Bueno, quiero Tsubaki, vas para Kenshu. Yo creo que fue algo así, sí. Y si anunciamos audiciones, uh-huh, que son para todos los grupos, pero en realidad solo para las Kenshus, y si nos convence alguna, porque en el camino de las audiciones fueron todas estas audiciones, uh-huh, de la Tsubaki. Ahora, ¿sí? ¿Creen que anuncien alguna otras audiciones en este año? Sí, yo creo que sí. Es ufa, pues, es ufa. ¿Cuándo en cuenta lo que duran? Uh-huh. ¿Esta cuánto duró? Esta duró un año también. Un año. Sí, sí. Un año aproximadamente. Así que pues sí, digo, próximo año pues meten a más a Morning, más a Juice y más, digo, no, bueno. De la unit, ¿no? También. O sea, ajá. Si estamos con la expectativa de que este año prácticamente ya hay como 3 graduaciones. Y espérate. Pues ya deberían empezar con la siguiente, ¿no? Tranquilo. Y la que falta anunciar de Dina, pero esa ya es otra cosa. Pues tranquilo, también tú. Oye, hablando de la Kenshin Unit, la Kenshin Unit que mencionaron, ¿recuerdan que les dijeron que todavía no están completas? Todavía van a ingresar nuevas. Ajá. Pensamos una de dos. O anuncian algo más en el Harodori de este lunes, porque dijeron que iban a hablar de estas nuevas integrantes. ¿O ustedes creen que de las 3 que estaban, sí, Nina, Toa y Sohara, algunas de ellas la van a jalar para la Kenshin Unit? ¿Será alguna de las 9 que entraron? No, ¿o habrá otras más ahí escondidas que no nos dijeron y saldrán en ese programa? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que seleccionaron ya en esta ronda de audiciones y todavía no lo han anunciado. Pero ya no creo que agarren de Kenshu. O sea, ya no creo que ni agarren de esta bolita que metieron a Kenshu ni de las que ya estaban. O sea, yo creo que en esta audición ya reclutaron algunas y la van a anunciar hasta después. Yo creo. No, pero ¿por qué no aprovechar el Hard Station? Exacto. Y anunciar todo. Pues igual lo van a anunciar junto con la fecha de debut. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Okay. Todo, veremos qué sucede el lunes. Mis teorías. De hecho, mañana temprano. Sí, sí. Después del Haro Podcast. Después del Haro Podcast. No sé, pero. Oye, súbele. Ah, súbele, joven. Súbele. Nos vamos, minuto. Oiga, joven, aquí amor, no puede estar estacionado. Nos vamos directo a Morning Musume, ¿cómo no? Su madre. Tienes el valor de toda, güey. ¿Mande, mi amor? No. Ya le van a pegar. Que le peguen. No, ¿cómo que a Morning? ¿Cómo que a Morning tu esposa? Cállate. Pero bueno, ya se subieron. Ya tienes a todos los que necesitas en tu camioneta. No sé, ya estamos los que queremos ya estar. Ya chingas, madre. Jerry de Copiluto. Suárez, Derian lleva el mapa abierto por si nos llegamos a perder. Derian ese, y ahí el Jarboto al Mickey dice que también se sube, pero para cobrar los pasajes nada más. Y se baja, güey. Y se va. Se sube el Mickey, güey. Buenas tardes, ya se la saben. Ya se la saben.
Ahora, ya, porque ¿dónde me dejaron? Ah, dice el amigo de Venezuela que también ya está sentado con el México, encargado de la música. Vale, ya ves, güey, traemos, trae gente, trae gente. Ah, qué cosas. Pues bueno, muchachones, ahí estuvo las incorporaciones tanto de Tsubaki Factory, tanto para las Kenshusei, y son buenas incorporaciones, no lo sabemos todavía, estamos por verlo. Es un buen año, la verdad, creo que Hello Project arrancó muy bien el año, a pesar de haber anunciado graduaciones para este semestre, antes de finalizar la primavera, estamos hablando que para mayo, junio, ya no tenemos a tres integrantes de tanto de Tsubaki Factory, uh-huh, de Juice Juice y de Angermy, o sea, no tendríamos a y son integrantes de muchísimo peso, ¿no? Entonces, bueno, hay integraciones, esto es bueno, esperemos que anuncien también próximas audiciones, está interesante, hay que esperar en Chinantes también para conocer un poquito más acerca de las Kenshusei, el avance de las de la 35ª generación, obviamente arrasando Mitoa va a aparecer en ese momento, y pues ver qué tal le va a la 36ª generación, ¿no? Pues bueno, no sé, algo más que agregar al respecto, eso lo diré. Terminamos, finalizamos. Cuando gane Best Performance hablamos. La que ganó, güey, anda, ¿cómo se llama? Va a debutar, papá. Ah, no, ya regresó, no, ya, pues sí, güey, después ya, ya, ¿de cuánto? Ya, de vida. después de un año, creo, güey, en hiatus, y apenas, va a debutar, güey. Pero bueno, bien por ella, bien, la necesitamos, Yu la necesita. A la madre. Ya por fin. Andas agresivo. Exactamente. Sí, pues bueno, ¿algo más que agregar? ¿Algo más que comentar? Todo bien. No, ya, luego sigue de impertinente, ya nada. Sí, ya quítame. ¿Quién? La bocina. ¿Quién va a poner la bocina? El Jerry ya estaba a punto de poner la bocina. No, pero ya. La de la toaneta. Ah, vaya. Ahí estoy yo con el cable, güey. La toaleta. Vamos a, voy a poner eso, voy a hacer un meme de la toaleta. Quien se suba, se subió. Quien no, ahí los veo, ya les dije. Ahí los veo a mitad de camino. Yo sé que mi Debs estaría apoyando esta moción. También estoy seguro que está reservado su asiento. Pero bueno, vivan las Hashida Flowers, dice Dianita. Te refieres a Magali Chávez, dice Pablito. Patricio. Y bueno, pues vámonos, muchachones, vámonos despidiendo. Ha sido un buen programa, Rigo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, vayan a visitar nuestra página en nuestro canal en YouTube. Denle su like ahí a la página, suscríbanse, compartan y chequen la videoreacción que hicimos de esta canción de este nuevo grupo. Bueno, este grupo especial, porque es lo que es. Greyback, ¿te parece a Kareli Ruiz? Miki, tienes la realidad bien distorsionada. Muy distorsionada, güey. Pero bueno, gracias y ahí nos estamos viendo. Saludos. Pues. Sí, no sé qué se dio ese comentario, güey. Incluso hasta, no sé, pero me tapé, güey. Dije, no mames, qué pena que me cayó. Me siento observado. Me puse las manos así, güey. Pues bueno, vámonos, Virgil. Vete, güey. Ese ya. Yo eso. Ahí está la toaleta, nada más. Es ese carro que ves pasar en la calle con luces neón adentro, güey.
Ándale. Su peluchito. Un peluchito, cheto aneta. Con la de los temerarios a todo volumen. Está bien, mucho éxito con tu Toaneta Greyback. Espero... Hay otra canción, güey. Perdona, es que hay otra canción, güey. No sé si la hayan escuchado alguna vez. La historia de la chica del coro. Uf. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue absurdo. Ese soy yo, güey. Lo de Leon Angel. Después, era prohibido fumar y me encontré con Dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Ok, está bien. Éxito con la Toaneta. Retomando algo que dice Patricio ahí, te propongo tu porra, Greyback. Vas a decir, Toa, Maquino. No mames. Pues, no, tu porra, ahí vas a decir, tú, Maquino. Y ahí vas en tu Toaneta y ya todo feliz. Bueno, pues ya ahora sí, después de tanto desmadre, ya se me despido. Estuvo bueno hoy. Gracias por acompañarnos. Y pues vamos a ver qué pasa con nuestras Kenshi Seis, con nuestras nuevas integrantes. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Muy bien, Agatha. Sí, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta aquí, a pesar de los momentos random, si le adelantaron y de repente oyeron una canción que dijeron esto no es Hello Project, esto es el Hello Podcast. Entonces, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta aquí, tanto en vivo como en las plataformas de audio, y a los que nos ven en YouTube. No se olviden que los jueves es jueves de Hatro Express, también por TikTok, que tenemos más contenido en YouTube, y la video reacción. Se va a subir el fin de semana. Entonces, por ahí le dan una checada al canal de YouTube. De todas maneras, lo avisamos en nuestras redes sociales. Y pues nada, los que se vayan a ir con Greyback, ahí se les irá mejor en las Kenshi. No canto ni mal espíritu. ¿Pero qué? De talento no vamos a hablar. Jerry. Todas vienen y me la. ¿Qué? Bueno, muchas gracias a todas las personas que escucharon el Hero Podcast en esta semana. Los invito a que nos dejen algún comentario, le den amor a nuestras redes sociales. Miren la video reacción que preparamos. Esperamos también que les haya gustado la dinámica de esta semana. Estén atentos a los próximos programas porque traemos más dinámicas. Así que no crean que esto es lo único que tenemos preparado para este 2024. Habrá más cositas, así que no se despeguen de la programación del Hero Podcast. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado, ya lo dijeron todos mis compañeros, gracias por el rebane, gracias por aguantarnos, gracias por estar aquí desde el segundo uno hasta el 2:11:10 y contando. Nos vemos para la próxima semana, ahí nos vemos. ¡Ya me voy a mutear! ¡Maquino! Oh,